Buenas tardes, buenas noches, amigos de la Tres soy Jürgen. Y nada, hoy me he traído una filabres porque tengo aquí, bueno, tengo una legión de filabres puestas en mi habitación y entonces tengo que poco a poco irás consumiendo, lo cual es un gran placer. Así que nada, disfrutaré hoy en vuestro, en vuestro olor. Eh, y qué tú qué te has traído, tío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, bueno, aparte de que como podéis observar, aún no me he habituado al tema de la terraza en mi casa nueva y me guste o no me guste, me toca estar cara al sol, eh, me he traído la última de las Morlaco eh, que he de reconocer que me da bastante miedo esta. Es la Morlaco Estafeta Imperial Tal. Tiene 8,5 de volumen y detrás pone. No hay nada comparable a la sensación de correr el encierro por la calle Estafeta, doy fe. Si quieres experimentar algo parecido a lo que vivió Ernest Hemingway allá por, allá por 1923, puedes hacer dos cosas: ir a Pamplona en julio o asistir a la Terra Ignota con el doctor Iñaki Piñuel. Entonces, nada, me ha parecido como muy <laughs> adecuado, ¿sabes? Eh, nada, Ahora os digo qué tal está. Me, me acojona un poco por el, la tremenda. Raúl, sorpréndenos, ¿qué te has traído? Se te ve, ve acongojadísimo y te dijo: se te ve aterrado. Yo mmm, me he traído. Mi café con leche, con pozos... El otro día me lo dijeron, ¿no es verdad. Mira, mira, mira. mira. Mm. El pucherito bueno con sus positos. Me he traído muchas ganas de aprender porque de este tema no, no tengo ni puñetera idea y sobre todo he venido para asegurarme de una cosa. Aquí se tienen que, pre... se tienen que contestar dos preguntas básicas. La primera es, si sí, Pedro Sánchez es un psicópata, nos la contestará el doctor después. Y una más importante todavía es, si Jürgen es un psicópata. Y yo he venido aquí para que eso no se escape. Javi, por favor, preséntanos a... ¿Puedo decir una doctora. cosa antes de que entre Javi? Javi, que perdón. Es tira. que he tenido... Bueno, que se me ha, ha estallado la cerveza, ¿vale? Entonces me voy a quitar el <laughs> micrófono y el... Y el este vuelvo en cinco minutos, ¿vale? Que tengo que limpiar, perdonad. Cosas de... Claro, píllate otra, píllate otra. Me crack. Yo iba a decir una cosa de Muela Vieja, que si la cerveza de Muela Vieja te recuerda a la época de Hemingway en 1923, el café para todos de pirata te recuerda a la época de Hemingway en 1936. O sea que elegir café o, o lo otro. Como si, lo das, si lo das tú, está muy bien. Dar, <laughs> bueno, Javi. Jürgen, estás haciendo méritos para que el doctor diga lo que pirata quiere que digas. En fin, eh, yo me he traído una cerveza la Gaudal, que es una cerveza francesa, me la trajo mi hermano Santi, de allí, de Francia. Es una birra con un 7,2 de alcohol, debe ser fuertecita. Es una cerveza rubia, pone blonde, tiene buena pinta. Y voy a presentar a nuestro invitado, que el pobre lleva esperando ya casi cinco minutos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Iñaki Piñol que es doctor en psicología y executive MBA psicoterapeuta, escritor, profesor de universidad e investigador especializado en acoso psicológico y relaciones tóxicas. Es considerado uno de los principales expertos europeos en la investigación y divulgación de mobbing, bullying y abuso psicopático en la pareja, lo que él llama, y de esto hablaremos en la tertulia, amor cero. Además, ha sido asesor habitual en varios organismos nacionales, como el INSS, es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el Consejo General del Poder Judicial. Eh, Iñaki, no voy a decir todos los libros que has escrito, voy a poner solo tres referencias: Amor Cero, Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas, Las cinco trampas del amor, por qué fracasan las relaciones y cómo evitarlo, y Mobbing, Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Ya simplemente por rematar, ahora voy a poner un banner con la página web de Iñaki Piñuel y con el arroba de su canal de YouTube para que podáis seguirle los que no le conozcáis, que seguro que sois pocos. Iñaki, bienvenido a la Terra Ignota, dinos qué te vas a tomar con nosotros. Y lo de ver ahí que hay fregandos brutales. Perdón. Aquí, bienvenido a la terra Buenas tardes a todos y gracias por esta invitación que, que ha sido vehiculada a través de un gran amigo y seguidor vuestro al que yo también quiero saludar porque es parte habitual de vuestra audiencia, Enrique Rojo, que también es un maestro cervecero como vosotros, con el que me he tomado muchas cervezas en mi vida. Ambos dos somos grandes amantes de la cerveza. Bueno, yo he tenido un problema y es que me gustan tantos tipos de cerveza que elegir alguno ha sido muy difícil. Entonces he tenido que tirar de practicidad y tirar de lo más cercano que tenía. Y lo más cercano que yo tengo acá donde vivo, que es en el sur de España, en Málaga, pues es una cerveza que es muy común, pero es muy rica y que a mí me gusta mucho beber, que es la cerveza Victoria. ¿eh? Que me gusta por su sabor, pero me gusta porque... Su título habla de lo que todos esperamos, que es la victoria. La victoria de los buenos, la victoria del lado luminoso de la fuerza, la victoria de las víctimas de los psicópatas, la victoria sobre los partidarios de la mentira, de la censura, del control, de la destrucción de todo lo que es humano y verdadero. Así es que, victoria. Que es también el nombre de la patrona de Málaga, Nuestra Señora de la Victoria, y que es una cerveza magnífica. Es la primera que me voy a tomar. Y si me da tiempo, me tomaré una de mis preferidas también, que es una cerveza de trigo, también bastante común, porque las cervezas alemanas de trigo son mi preferencia. Y la que he encontrado más a mano en la zona en la que estoy, pues es nada menos que la Franciscaner, cerveza franciscana, ¿eh? que también es una buena. Eh, referencia, eh, los franciscanos, la elección de la pobreza. Visto los tiempos a los que estos psicópatas de la Matrix psicopática nos van a conducir muy pronto, más vale hacernos muy pronto todos nosotros medio franciscanos de manera voluntaria antes de que nos fuercen a hacerlo. Pues dicho esto, Iñaki, y, y antes de entrar en materia, porque vamos lanzados. ¿eh? Pero antes de entrar en materia con el tema de psicopatías y demás, que yo creo que es quizá lo más interesante para hablar hoy, pero sí que a mí me gustaría conocerte un poquito más a ti eh, a nivel personal. Es decir, ¿quién es Iñaki Piñuel? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Eh, ¿Qué te lleva a ti en la vida a, después de, entiendo que estudias psicología, y qué te lleva a centrarte en todos estos temas que hemos hablado, pues de abusos en la pareja, acoso laboral, acoso escolar? O sea, ¿por qué diriges tu carrera hacia ese punto? Y cómo luego esa carrera... Te lleva a divulgar, pues, por ejemplo, en redes sociales a través de YouTube, que tienes el canal que es bastante grande. ¿Y, y cómo tomas esa decisión? ¿Por qué crees que es importante toda esta divulgación y, y esa parte de la psicología a la que te dedicas? Bueno, yo suelo ser bastante reacio a hablar de mí mismo porque me parece que lo importante es el mensaje y el mensajero es importante hasta un punto. Pero obviamente, pues, para vuestra audiencia que querrá tener una referencia de un psicólogo desconocido que aparece por ahí hablando de psicópatas. ¿Y esto qué es? Aníbal el caníbal, ¿verdad? Vamos a hablar sí, sí. de los psicópatas. Eh, habéis hecho referencia a algún político y seguro que saldrán más esta noche. Y Jackie Piñuel, pues es un investigador incordiante. Esa es la mejor definición, yo creo, que han dado de mí mis maestros, aquellos que me enseñaron, ¿no? Tú es que eres un investigador incordiante, un tocador de narices, toca narices, toca bolas, rompe bolas, dicen en Argentina. Eh, una persona que ha dedicado pues, los últimos 25 o 30 años a investigar temas que son muy delicados y sobre los que nadie ha investigado o bien suficientemente o bien con la suficiente profundidad. No solamente desde la faceta profesional, sino también desde la curiosidad personal. Desde muy pequeño a mí me llamaba la atención el misterioso juego del mal en el mundo y el cómo precisamente... Eran las buenas personas, las mejores personas de este mundo, las que sufrían generalmente el embate de lo que podemos llamar el lado oscuro de la fuerza, si lo queréis en terminología de la guerra de las galaxias, o el lado oscuro de la psicopatía, la tríada oscura de los psicópatas. Hablaremos esta tarde-noche, si nos da tiempo, de qué es esta tríada oscura de las personalidades psicopáticas. Y bueno, pues me fui encontrando de un modo extraordinario, porque la verdad, el modo por el que yo he ido derivando mis intereses y mi especialización es todo menos típico. No soy el típico profesor universitario que terminó la carrera, se quedó a hacer el doctorado, se quedó chupando rueda en el departamento y terminó allí eh, acogido a sagrado como muchos compañeros son. Soy una vocación relativamente tardía a la universidad y completamente extraordinaria porque no estaba en mis planes entrar eh, como docente, aunque ya he cumplido más de 25 años en la docencia universitaria. Y el hecho es que el interés concreto por trabajar con este tema delicado de las relaciones tóxicas, pues viene de una manera un poco de la mano de la realidad de las personas a las que como psicólogo he ido conociendo en estos años. Las víctimas a las que he ido, por un lado, conociendo, tratando, investigando y sobre las que he ido profundizando. Ese es el núcleo del por qué me he ido dedicando y he ido entrando cada vez en mayor profundidad. Yo empecé siendo un especialista en superdotados adultos. De manera curiosa, es algo de muy poca gente sabe que... Mis orígenes, mi formación como joven psicólogo vino de la mano de una gran especialista a nivel nacional en España que recientemente ha fallecido, ya muy mayor, la doctora María José de Ben, que me lo enseñó todo en el tratamiento, evaluación y trabajo con superdotados adultos. Jóvenes, pero jóvenes adultos. Era un poco el, el público, más o menos las edades que vosotros tenéis, un poco más jóvenes. ¿eh? Perdón, Iñaki. Por eso no viniste a Terra al inicio de tu carrera, que trabajabas con superdotados y has venido ahora, que trabajas con psicópatas. Exacta. Entonces, el sí. trabajo con superdotados me fue introduciendo en un problema que típicamente les ocurre a las personas con alta, ahora se denomina alta capacidad, eh, con cocientes intelectuales superiores al promedio o cocientes intelectuales claramente superdotados. Y es un problema que eh, en el que terminé siendo el prescriptor nacional y prácticamente internacional en habla española que es el problema del móvil, del acoso en el trabajo. Trabajando con superdotados me di cuenta que mis jóvenes superdotados eran sistemáticamente víctimas de una persecución laboral, de un hostigamiento, de un acoso que ellos no entendían y que yo inicialmente tampoco, porque tuve que investigar todo sobre esto para poderme hacer cargo de lo que era este problema del acoso. Y a partir de ahí fui entrando en el proceloso mundo del maltrato psicológico, del acoso psicológico laboral, mobbing, algunos dicen erróneamente acoso moral. Y desde ahí pues fui primero haciendo las primeras investigaciones eh, nacionales, porque eran... Con muestras amplias sobre la entidad del problema del móvil laboral y dándome cuenta que este problema no era tan residual como algunos pretendían y que afectaba entonces, y estamos hablando hace más de 23 años, 24 años ya, era un problema que afectaba a más del 11% de la población activa eh, trabajadora, es decir, el más, de, más de uno de cada diez trabajadores sufrían en aquel momento. Este problema, por supuesto, sin identificarlo como tal, sin ponerle nombre, sin sentirse víctima, simplemente a la hora de preguntarle por una serie de cuestiones si ocurrían o no en el trabajo, entraban dentro de la categorización de acoso. Por resumiros, una evolución que no quiero alargar. Detrás del mobbing se me solicitó, porque así fue, también fui llevado a ello, hacer lo mismo que hice con el acoso laboral, con el acoso y violencia escolar, el bullying que también conocía en España una sistemática negación, porque se reconocía en abstracto la existencia del problema, pero no había ni cifras, ni estudios, ni métodos para evaluarlo, ni mucho menos había un discurso público sensato, científico, acerca de las víctimas. Esto me llevó a crear también los primeros estudios, el estudio Cisneros, que es hasta la fecha el mayor estudio que se ha hecho en España sobre acoso y violencia escolar. Y después idear el test AVE y el método AVE, que es el método para la prevención del acoso y la violencia escolar. Siguiendo en ese desarrollo, entrando cada vez más en la clínica con víctimas de maltrato psicológico y de abuso psicológico, fui encontrándome con que había víctimas de cosas muy parecidas al mobbing y al bullying en las relaciones familiares y muy especialmente en las relaciones de pareja. Ya entonces, en 2003, 2004... Yo ya hablaba en mis libros, en mis primeros libros, de los psicópatas integrados, aunque ese término tardaría todavía en ponerse de moda, tardaría más de 10 años en hablarse abiertamente en la sociedad de psicópatas integrados. Yo hablaba de psicópata organizacional, del psicópata infantil, de los psicópatas que veíamos una y otra vez estaban en el origen de tantos procesos de victimización. Y por tanto me empecé a dar cuenta de lo que había más allá de una serie de avatares de problemas que parecían desconectados, el mobbing en el trabajo, el bullying en la escuela, el maltrato dentro del ámbito familiar y sobre todo el maltrato doméstico en la pareja, me fui encontrando que había una entidad común, una comunalidad, un clúster, un grupo de personalidades que estaban en el origen sistemático de todas esas actuaciones hostiles de persecución y de acoso. ¿Y cuáles eran estas personalidades? Pues son las que yo llamo personalidades psicopáticas, psicópatas integrados, y que tendremos que esperar hasta el año 2006-2007 a que, desde el norte de Europa, como siempre, tantas cosas nuevas vienen de ahí, de los psicólogos escandinavos, se nos presentara el concepto magnífico de la tríada oscura de las personalidades psicopáticas. Es decir, un grupo de tres tipos. De un clúster de tres tipos o tres tipologías de personalidades o formas de ser, si queréis, que tienen en común que producen un daño psicológico en la convivencia, en la relación, no solamente en las relaciones más directas, más íntimas, familiares o de pareja, sino también son personalidades architóxicas en el trabajo, cuando se enfrenta uno con ellos en cualquier tipo de orden social o relación social. Y eso es lo que me ha terminado ya desde hace algunos años centrando mi atención en el término o el tema de la psicopatía integrada, porque pues si queréis es la explicación, es la clave de bóveda que explica todo lo que estamos viviendo. De tres años a esta parte a nivel internacional, pero desde mucho tiempo antes a nivel particular, solamente que una sociedad, como suelo decir yo tantas veces en charlas o en cursos o en comunicaciones, seminarios, una sociedad que no los conoce está destinada a convertirse en su víctima y este es el problema que estamos viviendo se, eh, el, se elude entender que la gran mayoría de nuestros problemas como sociedad, problemas políticos, sociales, económicos, está radica su origen en un grupo muy pequeño de personas pero que son muy prominentes, muy influyentes y que son verdaderamente muy capaces de producir una devastación sin par. Esto es lo que yo denomino la matrix psicopática por utilizar el término cinematográfico que todo el mundo entienda, ¿no? Más allá de las apariencias, más allá de lo inmediato, hay algo en lo profundo que pertenece a esa vieja y antigua batalla cósmica entre el bien y el mal que obviamente está detrás de todo esto. Esto, lo que acabas de comentar, lo último, lo recojo con lo primero que has dicho. Me parece muy curioso que entraras en todos estos asuntos porque tratabas a superdotados adultos que se encontraban como víctimas de acoso, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en el psicópata se suele eh, idealizar como alguien ex excesivamente inteligente y además falto de empatía con esa personalidad narcisista, tóxica, de la que luego también entraremos más en detalle. Me ha parecido curioso saber que las víctimas que, que a ti te llevaron a esto eran personas también de altas capacidades intelectuales y generalmente entiendo que el acosador también comparte ese rasgo o me equivoco con esto. No, te equivocas. Generalmente se piensa que los psicópatas son personas muy inteligentes porque tienen una gran capacidad de hacer que los demás hagan lo que ellos quieren que hagan. Y esto parece inteligencia, pero no lo es. Es un todo caso un tipo de inteligencia oportunista, podemos llamarle astucia, podemos llamarle oportunismo, aprovechamiento. Y obviamente como todo en la viña del señor hay de todo, también hay psicópatas muy inteligentes, pero hay psicópatas que están casi en el límite de la inteligencia muy muy reducida, por tanto hay de todo, pero es verdad que hay una idea equivocada en el público en general de que todos los psicópatas son muy inteligentes. ¿Eh? Así se ha presentado en los medios, digamos, en las películas, porque cuando ves a un psicópata en, en acción y ves la capacidad de devastación y destrucción que tienen a un nivel particular, inmediato en la vida íntima, por ejemplo, en la pareja, pero inmediatamente también en la vida familiar, inmediatamente también en sus trabajos pues tiendes a pensar que quizás toda esa enorme capacidad de manipular a los demás encubre una gran inteligencia, y no es cierto. ¿Cuál es la gran ventaja competitiva, podemos llamar así, de los psicópatas? No es su inteligencia. La principal ventaja competitiva es que carecen de norma moral reguladora interna. ¿Qué es esto de la norma moral o de la conciencia moral reguladora interna? Es como algo que los seres humanos normales traemos, de fábrica, si no hay algún fallo, porque ya veremos que hay fallos también, y que nos lleva a sentir malestar psicológico, lo que llamamos vulgarmente remordimientos, mala conciencia, mal rollito, ¿eh? mala vibra, cuando hacemos daño a los demás, o cuando nos aprovechamos de alguien, o cuando mentimos, o cuando hacemos algo que mmm, no cuadra, ¿verdad? Y esa conciencia moral nos retiene, de hacer muchas cosas que de otro modo seguramente haríamos, pero que está, digamos, conducido, está, digamos, mitigado, controlado por esa conciencia moral. Este elemento que es común a la gran mayoría de la humanidad, a la humanidad, por decirlo así, falta en los psicópatas. Y por tanto, cuando se proponen hacer algo, no les tiembla el pulso. No sienten remordimientos a pesar de que estén destruyendo a una persona, a un grupo, a una nación entera. Tienen un tipo de pensamiento finalista, teleológico, que busca siempre para justificar lo que hacen, aducir el fin que buscan, no importando los medios, que utilicen incluidos en esos medios la destrucción de los demás. Por tanto, esa gran capacidad de manipular y de destruir a los demás se basa en un déficit, en una rémora, en un en una tara, diríamos, no en una sobrecapacidad. La segunda pregunta que hacías es si los qué tiene que ver lo de los superdotados, tiene mucho que ver porque como podremos descubrir esta tarde, las víctimas de mobbing tienen un rasgo común universal a todo en todos los casos de acoso laboral que yo he podido atender y evaluar en mi vida, que son muchos, y es que por alguna razón son o se han vuelto amenazantes para el instigador que instiga el proceso de acoso. Y claro, el carácter amenazante no es que la víctima va por ahí amenazando de muerte o de agresión o de hacer algo malo. El carácter amenazante de la víctima generalmente es intrínseco a su propio ser. Un buen trabajador, una persona leal, honesta. O un trabajador que tiene un rendimiento extraordinario y que por tal rendimiento extraordinario se convierte en amenazante para otros compañeros que son más mediocres o para su propio jefe que lo considera a partir de ahí una amenaza, porque su extraordinario rendimiento se convierte en una amenaza. ¿Qué tienen los superdotados que son sistemáticamente víctimas de mobbing laboral? pues que su alta capacidad, su brillantez, su inteligencia, su rapidez, el hecho de que lo ven todo más rápido, lo captan todo mejor, son mucho más productivos, más inteligentes, más brillantes, se convierte en un factor de los que yo denomino de alto riesgo para convertirse en víctimas de mobbing. Esto es lo que tiene que ver la superdotación con el mobbing o el maltrato o el abuso psicológico en el trabajo y es que la gran mayoría de superdotados sobre todo los más jóvenes que entran en el mundo del trabajo, ignoran que más tarde o más temprano su alta capacitación se va a convertir en un factor de envidias, de resentimientos y de hostilidad, antagonismo y finalmente persecución laboral. Y esto es lo que hay que explicarles a los superdotados, porque empiezan a analizarse, a cuestionarse, a tener una serie de reacciones, por supuesto, psicosomáticas, de daño psicológico, daño postraumático. Y hay que explicarles el por qué son o se han convertido en amenazantes para otros, que son los que tienen el problema, porque ya me diréis, ¿y quiénes son los que se sienten más rápidamente amenazados por parte de trabajadores o seres humanos brillantes? Pues los de siempre, aquellos que son mediocres, aquellos que tienen cosas que ocultar, aquellos que no funcionan tan bien, aquellos que tienen la mala conciencia o la nula conciencia de no hacer las cosas bien. Y aquí podríamos abrir ya un abanico, hablamos de personalidades narcisistas, de manipuladores o de psicópatas integrados. Claro que sí. ¿Narcisista no, no entra dentro del paremo de psicópatas integrados o sí? Sí, lo que pasa es que aquí hay que hacer una distinción. La tríada oscura de las personalidades psicopáticas son tres grupos de personalidades, uno de los cuales es o se corresponde con el denominado trastorno narcisista de la personalidad. Diréis, hombre, pero narcisismo, pero estamos en una sociedad que es claramente narcisista. La sociedad de los likes, de la apariencia, del postureo, del número de amigos, de los seguidores, de los fans, donde todo el mundo quiere ser modelo para todo el mundo. Es verdad. Vivimos en una sociedad donde el narcisismo es una verdadera epidemia. Esta sí que es una verdadera epidemia. Pero claro, dentro del narcisismo hay grados, como en todo. Y hay un momento en el que el narcisismo, que puede ser algo que todos los seres humanos tengan en cierta cuantía, después describiré si me dais oportunidad qué es exactamente el narcisismo, pero lo que hay es una parte pequeña de todo ese cúmulo de sociedad narcisista que somos, que serían los narcisistas extremos, podríamos llamarles malignos, y que... Cualifican dentro se podría decir patológicos, ¿no? O sea, que sean los narcisistas patológicos. Claro. Sí. ¿Dónde ponemos la raya de la patología? Aquí es otra de la pregunta del millón, ¿no? En un continuo, en una del narcisismo sí, sí. continua, ¿dónde podríamos poner la raya? Pero sí, la psicología define una serie de criterios para cualificar a alguien como, eh, digamos, portador de ese trastorno que llamamos así, es uno de los 16 trastornos de la personalidad, que es el trastorno narcisista de la personalidad. Y es una persona con un alto concepto de sí mismo, un ego inflacionado, con una sensación de VIP, con una sensación de que no rigen para él las normas que para los demás, con una extraordinaria necesidad de atención, con una extraordinaria necesidad de ser tomado como alguien verdaderamente especial, genuino, único, eh, y sobre todo con poderosos sentimientos de envidia profunda y secreta hacia los demás. Entonces, cuando este trastorno narcisista de la personalidad se produce, alrededor de los narcisistas comienzan a aparecer víctimas de ese narcisismo, que son víctimas de ese sentimiento profundo de inadecuación que tienen, de esa profunda falta de autoestima, que intentan tapar con un comportamiento que llamamos los psicólogos compensatorio, porque busca hacer lo contrario, aparentar lo contrario. Se muestran como arrogantes, sabelo todo, soberbios, como que, vamos, medio de Bilbao, podríamos decir así, un poco de broma, ¿no? Entonces, el problema es que alrededor de ese tipo de trastornados, porque es un trastorno, ¿eh? sí estamos hablando de un trastorno y por tanto una patología, crecen las víctimas, pero víctimas que pueden ser muy inmediatas, porque los narcisistas están en todos los sitios. Y son padres, son madres, son jefes, son compañeros de trabajo, son políticos, son estrellas de cine, son personajes públicos del ámbito social. ¿Y qué tienen en común? Bueno, pues tienen en común un profundo sentimiento de inadecuación que ocultan a los demás y en lo más profundo saben, se sienten ser un fraude. Ese es el problema. Por tanto, curiosamente, lo que mucha gente que habla de narcisismo y en esta sociedad de youtubers espontáneos donde todo el mundo tiene algo que decir de todo, pues escucha cada barbaridad y una de las que yo he escuchado más frecuentemente es decir que los narcisistas van sobrados de autoestima o que tienen una autoestima maligna o tonterías de ese tipo. No, los, los narcisistas no tienen autoestima. Tienen la necesidad de ocultar un profundo déficit de autoestima a base de taparlo. Y a base de convertir a los demás en destinatarios, y aquí viene el problema, de un rebaje sistemático. ¿Qué hace el narcisista para flotar? Hundir a todos. ¿Qué hace el narcisista para sobrevivir? Destruir a todos. ¿Qué hace el narcisista para encubrir su mediocridad, su torpeza, su sentimiento de no valer, extender a su alrededor la mediocridad? Tened en cuenta que un jefe narcisista es un jefe que extiende la mediocridad deliberadamente en su equipo porque siente que cualquiera que pueda tener capacidad o brillantez o inteligencia o genio creativo, lo que sea, es alguien amenazante para él. Entonces, el problema es que esa patología que se puede tratar, aunque veremos si tenemos la oportunidad, que no es fácil su tratamiento y que el pronóstico es muy negativo, porque es lo que llamamos en psicología. Un trastorno egosintónico, es decir, el que tiene el problema está encantado con el problema. No siente necesidad de ir al psicólogo. Generalmente, los narcisistas que yo he tratado me los han traído siempre de la oreja, a regañadientes, a rastras, y suelen durar poquito. Algunos, por supuesto, han perseverado y han terminado sus terapias, pero lo normal es que no la acaben porque enseguida eh, zafan del psicoterapeuta, sobre todo si está bien entrenado y especializado que tiene que demoler sistemáticamente toda esa montaña de mentiras que se ha construido en su vida y que le permiten mantener la fachada, una apariencia estupenda, una vida magnífica, un escaparete aparentemente magnífico y estupendo, pero que es completamente mendaz y falso. Con, con esto del narcisismo, ¿son, ¿son malos per se? ¿O es un problema clínico que debe ser tratado? Quiero decir, ¿hay maldad? ¿Obligatoriamente en un narcisista? ¿O tiene un problema y tiene que asumirlo, tratarlo y resolverlo? Vamos a ver si diferenciamos, porque aquí vamos a dar con un núcleo muy importante, el tema del mal y de la maldad. ¿no? Y no es fácil, en pocas palabras, discernirlo. Voy a intentar hacerlo. ¿eh? Voy a intentar hacerlo porque es una pregunta que es nuclear para entender todo esto. Una persona que hace el mal, que hace mal a otra persona, puede tener muchos motivos. En sí mismo lo que le está haciendo es un mal, es un mal objetivo. Si yo te robo, si yo te miento, si yo te engaño, si yo te traiciono, si yo te digo una cosa distinta a la que es o a la que estoy pensando, son comportamientos que se pueden definir como malignos o malvados, el mal. En sí mismos, yo no soy partidario de relativizar la existencia del mal como aquellos relativistas que dicen pues que todo es relativo y que todo depende del color del cristal con que se mira. No es cierto. El trabajo con víctimas de décadas trabajando con víctimas te devuelve a la realidad de que el mal ciertamente existe y es bien objetivo y que no hay interpretaciones posibles a hechos que son rotundamente malignos y destructivos y altamente destructivos. Pero claro, las explicaciones que se puedan dar para hacer el mal son muchas. Y sobre todo las justificaciones internas que un individuo puede hacerse para hacer el mal, pues pueden ser muchísimas. El narcisista es un sobreviviente o superviviente. Es alguien que necesita sacar la cabeza fuera del agua y flotar. Y para eso va a hundirte, va a destruirte, va a depredarte, va a insultarte, va a maltratarte, porque necesita para sentirse bien quedar por encima. Devastar o destruir aquello que revela al mundo su propia mediocridad o nulidad o maldad. Y por tanto, la razón que el narcisista tiene para hacer el mal es una razón muy concreta. Y es sobrevivir a una mentira que necesita mantener erga omnes hacia todo el mundo y que necesita para mantener, pues lamentablemente, destruir y depredar a miles de personas a lo largo de una vida, es el caso de muchos de estos individuos. Ese comportamiento del narcisista, podemos definirlo como mal o maldad, claro que sí. Detrás de esa conducta hay razones, claro que sí, pero esas razones ni explican, digamos, moralmente o justifican moralmente esa actuación y obviamente no es aceptable ni de recibo. No podemos decir que porque una persona tenga profundos sentimientos de desvaloración, de ser un inútil, de ser inadecuado, o porque esté buscando una falsa compensación a su falta de autoestima a través del éxito, del poder, del dinero, de la fama, del aplauso, del postureo, no podemos validar ese comportamiento por el hecho de que haya internamente una causa que lo explique. ¿Por, por qué? Tanto... Porque hay víctimas al otro lado, no por otra razón. Si el narcisista resolviera su problema dándose un baño matutino en el mar, pues no tendríamos ningún problema en aceptarlo. El problema es que su forma de intentar resolver el problema significa la creación de innumerables víctimas a lo largo de una vida. Este es el problema. No es lo mismo hacer Pero el mal. No, es que es... no es lo mismo en el ámbito de la psicopatía, que es el otro ámbito que está asociado a este problema. La diferencia y ahí nos da también pie para entrar en este otro elemento, la diferencia entre un narcisista y un psicópata tiene que entenderse como una diferencia no de grado, sino una diferencia cualitativa. El psicópata no es un narcisista un poquito más narcisista que el narcisista de andar por casa. Es un tipo de persona que tiene una condición diferente, a veces innata, ha venido así con ese déficit, le falta esa pieza o la ha adquirido. Y esto es mucho más preocupante por lo que diré después. Porque claro, antes de que vuestra audiencia haga la pregunta, ya la contesto. Los psicópatas nacen, pero los psicópatas también se hacen. Y no hay nadie que esté exento, y subrayo muy gravemente esto de nadie, que esté exento de transformarse en un psicópata. Veremos que esto no es que te toque una china o que te caiga encima como fuera una especie de virus volante de esos que nos han contado en estos tres años habían a partir de 50 o 60 centímetros podían afectarte o cosas de estas. No, es una paulatina transformación la que hace que una persona normal pueda transformarse en un psicópata integrado. Pero si queréis lo vemos después. Y cierro, el psicópata... Hace comportamientos o produce comportamientos de destrucción y de depredación porque tiene una condición que le lleva a disfrutar esto es muy importante que lo entienda la audiencia a obtener un rédito, una ganancia per se por el propio mal que hace algo que, como no existe en español, hemos tenido que buscar en lengua alemana el término Sadan Freude la alegría de joder al prójimo. La alegría de dañar. ¿Mm? Algo que por más que hay siempre en la audiencia gente muy brillante que busca sinónimos, ¿eh? no hay una palabra exacta que reporte esta alegría, disfrute, goce perverso de hacer daño a los demás. Y por tanto, el psicópata no hace daño a la persona que tiene delante para sacar de ella un redito, que claro que lo va a sacar, sino que... Es una naturaleza, una forma de ser que termina siendo autosuficiente por sí misma y que practica la depredación y la devastación por sí misma, sin necesitar un móvil. Y por supuesto que no hay en el caso de los psicópatas un móvil psicopatológico. Porque, aquí viene la sorpresa para mucha de vuestra audiencia, la psicopatía no es un trastorno mental. No es un trastorno de la personalidad. La psicopatía es una condición. Es una especie humana asterisco o una especie humana B, como la queréis llamar, que a veces nace y a veces se hace, pero que cuando se adquiere esa condición, y esto es lo más grave que voy a decir quizás, no hay reversibilidad de esa condición. Hay camino de ida, pero hasta la fecha, hasta el momento en que estamos hablando hoy, 16 de abril de 2023, no se conoce terapia alguna que pueda revertir esa condición y devolver a la normalidad a una persona que ha adquirido esa condición. Si queréis, luego podemos hablar del camino, del iter criminis, del camino que va conduciendo a una persona a ese paso que yo denomino así, el paso al lado oscuro. Esto, esto es muy duro, ¿eh, Iñaki, o sea, esto que acabas de decir, yo luego te voy a pedir que amplíes sobre ello. Y además es una de las preguntas que, como has anticipado ya, efectivamente ya habían preguntado la de si nace o se hace, esa ya había salido por el chat y bastantes también van dirigidas al si se puede curar si tal si cual entonces luego hablaremos yo creo de este iter criminis ya simplemente por, por cerrar un poco el bloque de este de psicopatía de definiciones a mí sí me gustaría saber qué lo distingue y cómo se le diagnostica es decir qué marcadores eh, tiene un psicólogo o un terapeuta cuando ve a una persona y, y dice cumple esto 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 este tío es un psicópata cómo lo distinguimos bueno, hay que decir primero que contrariamente a lo que la mayor parte de vuestra audiencia, si no ha visitado nuestro canal o no ha leído alguno de los libros, que es la mayor parte de la población, vamos a decirlo así, ¿eh? está inalvis en este tema, siguen pensando que un psicópata es Aníbal el Caníbal y compañía. ¿eh? Los personajes que nos muestra la cinematografía, las películas de serie negra, Viernes 13. Octava Parte, Freddy Kruger, Alíbal del Caníbal, El Silencio de los Corderos. Ese tipo de psicópatas que son depredadores sexuales, asesinos en serie. Y por tanto, ese es uno de los mayores camuflajes de los psicópatas verdaderos que verdaderamente existen entre nosotros. La idea que nos podemos hacer de ellos como monstruos, asesinos en serie, personajes aviesos con cara de malos desde el nacimiento, prácticamente malvados desde el útero materno, y que cualquiera mirándoles a los ojos los puede identificar por su aspecto depravado, maligno y perverso. Nada más lejos de la realidad. La inmensa mayoría de los psicópatas que hay en el planeta jamás cometerán un crimen de esas características. Algunos lo hacen, pero... La mayor parte no lo hacen. Y la mayoría de los que han cometido esos crímenes terribles que nos presentan en las películas no son psicópatas. Los han cometido por otras razones que son muy largas de explicar aquí. Y por supuesto también hay algunos que son puramente psicópatas. Pero es un porcentaje muy pequeño. ¿Cómo es un psicópata habitual? El psicópata de andar por casa, el psicópata doméstico, el psicópata integrado. Los hemos tenido que denominar de varias maneras para intentar explicar el término. Pues es para que los oyentes, vuestra audiencia lo entienda, son las personas más maravillosas, magníficas, estupendas, simpáticas que podáis conocer en vuestro entorno. Los amigos de todos los niños. Los que siempre saludan en el ascensor, ¿no? Los que siempre saludan, siempre te dicen lo guapa que estás, lo estupenda que te sienta esto o aquello, lo bonitos que son tus hijos, lo inteligente que es eh, aquel o, él, o el otro de tu familia. Son los amigos de todos los niños. Y en este perfil, que yo denomino encantador porque es la palabra en español refleja muy bien. El encanto superficial del psicópata es eso, un encantamiento, un hechizo, un sortilegio, una hipnosis. ¿Entendéis? Entonces, los psicópatas son especialistas en detectar vulnerabilidades humanas. Por una serie de razones que no voy a poder seguramente desgranar en tiempo, el psicópata tiene esa gran capacidad de leer en tu mente, aunque tú no abras la boca aunque no le hayas contado tu vida, aunque no le hayas revelado ningún secreto, enseguida detecta por dónde puede entrar como un caballo de Troya en tu alma y depredarla. Y claro, cuando utilizan esa enorme capacidad en su beneficio, la persona que se relaciona con un psicópata integrado tiene la sensación de encontrarse con un tío estupendo, con un tío encantador, con un tío súper simpático. Y lo último que se le ocurre pensar es que detrás de esa fachada, no de normalidad, sino de extraordinaria simpatía y aparente empatía, hay un perverso manipulador, una persona con fines aviesos, una persona con nula conciencia moral. Es decir, detrás de esa fachada se oculta el verdadero depredador. Y este es el problema. Si no los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Y claro, la gran mayoría de la población no los puede detectar a tiempo, porque detrás de esa fachada, detrás de muchas capas de máscaras, tiempos de mascarillas, ¿verdad? Podríamos hablar mucho de lo sí, que sí. ha significado estos tres años y lo que tiene que ver también, ¿no? El porte de las mascarillas. Pero detrás de esa máscara hay una verdadera persona o personalidad, la única. Muchas víctimas nos dicen. Doctor Piñuel, es que mi psicópata tiene dos personalidades, múltiple personalidad, no tienen una única. Lo que pasa es que son capaces de presentarse ante los demás del modo que mejor les convenga, y eso significa colocarse la personalidad, como se colocaría Mortadel un disfraz que convenga en cada momento. Y esta es la gran capacidad de los psicópatas: su camaleonismo, su adaptabilidad. Y la capacidad de hacerse pasar por quien tú necesites que ellos o ellas sean. Me estás asustando, Iñaki. Eso es qué? buena señal. Bueno, no lo sé, no lo sé. porque es que estás diciendo, estás describiéndolo, yo, joder, es que soy yo leches. Lo que pasa <laughs> es que ver, a ver, a ver, es verdad que yo sí que entiendo que tengo unos límites morales que dices que para ser psicópata. Hay que carecer de ellos totalmente. Yo sí que creo que les tengo. Espero tenerlos, ¿no? Pero por lo que estás diciendo, yo creo. Si estás ajustado, si estás preocupado, pirata, eh, si no, estás no, problematizado no. por el hecho posible de ser psicópata, eso ya te descarta. No vales para psicópata. No, no, no. Ya, te, ya, 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 no es... sienten ninguna preocupación, ninguna ansiedad, ningún temor por el posible hecho de que sean psicópatas, lo cual a veces ignoran, porque no todos los psicópatas saben. Que esa palabra existe ni ese concepto existe, pero sí saben a cambio que son capaces de todo y que nada les hace temblar el pulso. Pero claro, esa descripción puede, puede entrar un montón de gente, puede ser muchísima gente. O sea, ¿cuántos hay? ¿Cuántos puede haber? ¿Se, se sabe? Tú buscas en Google, número de políticos en España, y tienes ahí un. Luego, luego hablamos un 80% tienes de... metido. No, pero fuera de bromas, lo he dicho de broma, pero. Y ya que lo transcribes. Bueno, la profesión... colega del doctor Garrido Genovés es uno de los más, por lo menos de los que antes o al principio, desde hace ya muchos años, investigó este tema de la psicopatía. Es un criminólogo muy, muy renombrado. Y él ya hizo una estimación. Estamos hablando de los años final de los 90. Para España él cifraba el número de psicópatas en más de 2 a 3 millones de personas. Estamos hablando de en torno al año 99-2000. Él hablaba y ha escrito mucho sobre el maltrato doméstico. Pero a partir de 2006, y esto es lo que es verdaderamente preocupante, los psicólogos escandinavos, Paulus, el equipo de Paulus, Introdujeron el concepto de tríada oscura, en inglés, the dark triad, la tríada oscura, ¿eh? de las personalidades psicopáticas, es decir, un clúster de personalidades que podríamos denominar, vamos a llamarlo así, psicópatas integrados, ¿verdad? Que se corresponde con lo que antiguamente denominábamos la personalidad maquiavélica, que ya estudió Christie en los años 70. Eh, por supuesto, el trastorno narcisista de la personalidad en su versión más maligna y lo que llamábamos toda la vida los psicópatas normales, campantes y rampantes. Y estos estudios no solo fueron estudios de teoría, de hipótesis, sino que aplicaron cuestionarios a amplias partes de la población de varios países escandinavos, por tanto muestras significativas, que arrojaron un resultado de entre el 11 y el 13% de la población que presentaría alguna de esas de esos elementos alguna de esas personalidades psicopáticas 11 al 13 por ciento de la población para un país como España estamos hablando de más de 5 millones de personas y claro cuando ves la, de, la depravación destrucción devastación que produce uno solo de ellos que se sabe desde hace ya décadas que un solo psicópata es capaz de destruir como promedio la vida de entre 60 y 70 personas de su entorno. No siempre la vida física, el asesinato, el crimen, sino hay muchas maneras de destruir la vida de un ser humano y desde luego un psicólogo como este que os habla conoce muchas hemos visto situaciones de destrucción incomparable, yo digo desde luego, las víctimas de los psicópatas integrados son las víctimas más abandonadas del universo, porque no se puede comparar con nada muy especialmente las que yo denomino del amor cero de las actuaciones de psicópatas en pareja porque unen una enorme capacidad de seducción con una enorme capacidad de destrucción que genera una situación clínica que si queréis después podemos eh, puntualizar más pero es una situación imposible es una situación al mismo tiempo de apego y de destrucción simultánea de apego al perpetrador es la palabra que hay que utilizar no entonces, 11 al 13%, estamos hablando de millones de personas. Y la pregunta siguiente la vais a hacer, pero ya os la respondo antes. ¿En qué capas, profesiones, eh, dedicaciones suelen recalar? Hombre, hay psicópatas en todas las profesiones. Pero fijaos que el psicópata tiene un gran motivador en su vida, que es el poder. Desde pequeñito, lo que quiere ser todo psicópata es poderoso. Y obviamente el poder en la sociedad se lo dan pocas cosas. El poder en el ámbito económico, financiero, pero sobre todo lo que da más el poder a un nivel absoluto es la política. Y por eso desde antiguo se sabe muy bien que los psicópatas cuando sean mayores, casi todos quieren ser políticos. Y de hecho, lamentablemente lo tengo que decir, la gran mayoría de los políticos, si no lo eran antes, van a ir transformándose por vía de esta transformación paso al lado oscuro en este tipo de personalidades lamentablemente porque después la sociedad se convierte en su víctima y perdona sobre el tema del de la, el número en la sociedad has dicho este esta cifra de B, en los países escandinavos se calculó entre el 11 y el 13 saber si hay hay una distribución distinta por ejemplo por raza o, o que yo que sé, a lo mejor en los países escandinavos hay un 11, un 13 y a lo mejor en España se calcula un poco menos por las condiciones, que sé yo, eh, culturales o naturales o, como digo, un tema racial y también me interesa mucho saber si la distribución es la misma en hombres y en mujeres, porque generalmente la mayoría de neurodivergencias, ¿no? Eh, suelen tener una distribución distinta y en los hombres suele haber más, pues qué sé yo, bueno, esto lo sabrás tú mejor que yo, Iñaki, a lo mejor me estoy tirando el pisto y me dices que no, pero pero otro tipo de trastornos se suelen apreciar más en hombres. No sé si en la psicopatía es similar. Bueno, no hay estudios eh, comparativos o por lo menos similares en España, por tanto. Pero vamos a decir que si los países escandinavos, donde la sensibilidad social o la humanización de la sociedad nos ha llevado durante mucho tiempo a la delantera a los países mediterráneos, pues quizás no quepa pensar más que quizás, cuando por fin alguien se atreva a hacer los estudios en España o en países de América, descubramos que las cifras son aún peores. Por tanto, me cabe imaginar o pensar que nuestra situación no es ni mucho menos tan buena, es decir, será peor. No hay diferencias en sexos, pero sí hay diferencias en la visibilidad social. Me explico. Cuando un psicópata y su forma de manifestarse, porque entended que la psicopatía no es un trastorno endógeno profundo, sino que se define por una serie de actuaciones. La psicopatía es el comportamiento, básicamente, que muestra una personalidad de estas en su vida social, que consiste en engañar, mentir, defraudar, aprovecharse, violentar, pasar por encima de la dignidad del otro, pero hacerlo de un modo sutil, civilino, indirecto, invisible, invisibilizado para la sociedad. Entonces, cuando un psicópata se manifiesta de manera violenta, mediante violencia física directa, es mucho más visualizable, lo cual no suele ser el caso. La mayor parte de los psicópatas no necesitan utilizar de violencias físicas para salirse con la suya. Perdón, pero es que tienes, ahí eso tienes que explicarlo, perdón Iñaki, solo violencia física. Es que no, creo que no, estás no, añadiendo no, no. el físico. Ah, vale, es que no sé si estás no, añadiendo ves, el físico. No, no me has entendido. Lo que quiero vale. decir es que... Los psicópatas generalmente no son esos violentos físicos o esos depredadores, maltratadores físicos que se quiere presentar ante el mundo por una razón, no porque no sean capaces de hacerlo, que son capaces de hacerlo, sino porque no necesitan hacerlo. Son perfectamente capaces de salirse con la suya mediante una actuación basada en el engaño, el fraude, la mendacidad sistemática, la apariencia de lo que no son. Es decir, someter al otro a un proceso paulatino de dominio, sumisión, depravación y devastación que es muy difícil explicar si no lo habéis vivido, si no lo habéis visto en clínica, porque se tiende a pensar que los psicópatas son violentos, maltratadores, externos, agresivos y toda esa destrucción que los psicópatas practican suele hacerse, vamos a llamarlo así, de guante blanco son altamente efectivos, pero con muy baja visibilización. Y entonces, aquí es donde entran las diferencias entre psicópatas, hombres y mujeres, que no son tanto neurológicas, o por lo menos aquí no se ha visto nada, o yo no conozco estudios sobre eso, sino en el modo en que se manifiesta. Entonces, ya sabéis que el cerebro masculino tiene más, por la dominancia cerebral hemisférica, tiene más tendencia a la espacialidad, más tendencia a resolver los conflictos a través de la violencia física directa. Y el cerebro femenino es más social, más verbal, más abstractivo y por tanto tiene características distintas. ¿eh? ¿Qué le lleva en su comportamiento externo a pues las mujeres son generalmente, y por supuesto que hay excepciones, en todo, la, en todo lo que vamos a decir, pero esto está en las diferencias interindividuales, en aptitudes, en diferentes tareas, en diferentes capacidades, hasta laborales, está clara, y por eso hay una especialización en ciertas tareas. Las mujeres son mucho mejores que los hombres y por eso también tienden a ocupar mucho más ciertos nichos de puestos, de tipos de trabajo. Lo mismo ocurre en la psicopatía. El modo de ser psicópata, el hombre y la mujer, siendo una característica común, su falta de conciencia, su ausencia de empatía, su falta de sensibilidad, tiene manifestaciones externas muy distintas y ciertamente mucho más sociales y verbales en el caso de la mujer, por tanto con más capacidad de envolver y de verbalmente o socialmente manipular el entorno de la víctima, las redes sociales de la víctima, el digamos la parte trasera, digamos, del patio de las relaciones sociales de la víctima, y esto en el caso de psicópatas varones es mucho más directo, más contundente, más visible lo cual hace que los psicópatas varones sean mucho más visualizables o reconocibles que las psicópatas mujeres. Es demoníaco. Es, es, a mí el, el comportamiento, vamos, no sé, igual, pero es demoníaco. Jorge, perdón, que te... No, 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 no iba a decir así, así No, que, que es demoníaco, pero que además tiene un punto de... de según estabas diciendo ahora, el tema de la violencia física... Eh, me pasa igual, no. No quiero poner palabras en tu boca que no has dicho, pero has hablado de la violencia física, eh, que es el, en mi opinión, es el mensaje que está lanzando determinado ministerio de España eh, con una ministra concreta acerca de, eh, de una palabra muy clave, que como ya nos han desmonetizado lo voy a decir, Javi, perdón, es que es el machismo, ¿no? Que es las redes, la, incluso la violencia física, el etcétera, pero nadie habla de esa otra parte que has dicho tú y que está, que está muy mal vista, ¿no? Y parece que no podemos hablar de ella, que es de ese eh, cerebro de, de, de la mujer o de esa manera distinta de ver las cosas por biología pura y dura, ¿no? Por formación del cerebro, eh, pero claro, yo entiendo que no, nos, nos tiran el vídeo si entramos a a ver esas diferencias entonces. Bueno intentando contestar eh, con prudencia pero hay que ser no hay que ser tan educado para como para eludir la verdad. A mí lo que me falta primero que adjetivar la violencia de tal o cual manera siempre para un estudioso investigador de la violencia como soy yo siempre es limitar o encasillar la violencia a partes. Eh, que políticamente interesan a ciertas personas, pero que no se, digamos, corresponde con la realidad misma de la atención a las víctimas de todas las violencias que hay. Y por eso a mí me, me resulta, bueno, al final, después de tantos años de escuchar tantos despropósitos, cuando se introduce la política, cuando se introducen otras consideraciones, pues los datos de lo que es la investigación o la ciencia quedan atrás y queda no el dato, sino el relato. Este es el problema. En materia de violencia tenemos desde hace mucho tiempo, no en España solo, sino en todo Occidente, un relato que es sobre todo más ideológico o político que realista. Y esto lleva a que, lamentablemente, puesto que las bases son incorrectas, todas las políticas y las inversiones mil millonarias que se hacen no tengan ningún impacto en la reducción efectiva de las violencias. Cuando se ideologiza la realidad, cuando la realidad no es lo que cuenta, pues te encuentras que tarde o temprano la realidad se impone. Porque la realidad es lo único que es sano y curativo, decimos los psicólogos. Y al final, por mucha ideología o política o intereses que haya, pues al final los números son los números, las víctimas son las víctimas y la realidad se impone. ¿Con esto qué quiero deciros? Que. Adjetivar la violencia en tal o en cual es desconocer que el origen de la violencia es, sobre todo, en mi opinión, un origen mimético. Y esto me ha llevado muchos años, muchos libros explicarlo. No voy a poder explicarlo aquí en breve porque tendría que remitiros a, a muchísima bibliografía. Básicamente os remito a la obra del antropólogo René Girard que explica magníficamente de dónde viene el ciclo de la violencia y muy especialmente entender el núcleo que es el común denominador a toda violencia, que es la existencia de chivos expiatorios. El chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre, como dice mi buen amigo Enrique Arrojo, al que me ha traído a vuestra tertulia, y es que gracias a esa figura las sociedades humanas se reorganizan en torno a una víctima única, que puede ser un miembro de la familia, que puede ser un trabajador, que suele ser un chico en la escuela, un compañero. Alguien distinto, diferente, el que ha llegado más tarde, el que no tiene amigos, el que es más listo o el que no es tan listo, el que ha tenido la mejor nota, el que ha tenido la peor nota, siempre alguien que se señala y al que se señala como distinto al resto. Entonces, cuando ese chivo expiatorio es utilizado por un grupo humano para reorganizar el desorden, el caos, el pifostio, podríamos decir, en el que vivimos, ese chivo expiatorio ignora que lo es, se le lleva a creer que es el responsable o culpable de todo lo que funciona mal, y el grupo humano se purga de su propia violencia, so, digamos la descarga, como un rayo descarga sobre un pararrayos, descarga toda esa violencia sobre ese individuo único. ¿Esto qué significa? Pues que para que funcione bien engrasado el mecanismo de chivo expiatorización de víctimas, Hace falta ocultarlo porque nadie puede linchar en buena conciencia a un chivo expiatorio. Tener un chivo expiatorio en tu vida significa no saber que tienes un chivo expiatorio. Si estás machacando a alguien de tu familia, a un hermano o un hijo, lo estás usando como chivo expiatorio, o a un compañero de trabajo, o a un compañero de estudios, la persona, a no ser que sea un psicópata y pongo esa salvedad, vale, no tiene conciencia de lo que está haciendo, pero obviamente está produciendo una violencia real. Hasta que no entendamos como sociedad que el origen de nuestra violencia viene de mecanismos muy ancestrales que todavía no están asumidos, que no están debidamente explicados, que no están todavía popularizados en el gran público y que sigue explicando el mobbing en el trabajo, el bullying en la escuela, el maltrato doméstico, las violencias intrafamiliares de las que todavía se sigue sin hablar no solamente las violencias conyugales maltrato de parejas sino estamos hablando de lo que dentro de las familias todavía los niños reportan y sufren hoy en el siglo xxi entonces la pregunta del millón y ahí la dejo porque no la voy a resolver ni la, ni la puedo resolver pero es una pregunta o obviamente es la del millón cómo podemos renunciar a la violencia en la que participamos sin saberlo sin renunciar a utilizar archivo expiatorio como elemento reorganizador de los grupos. Es decir, sin cargar sobre una víctima única la culpa, la responsabilidad y lincharla colectivamente. Esto es lo que estamos viviendo y por eso, obviamente, que estamos al final de los tiempos. ¿Por qué estamos al final de los tiempos? Porque como sociedad humana hemos llegado al punto en el que hemos avanzado moralmente lo suficiente como para saber. Que nuestros chivos expiatorios son inocentes, ya sabemos que el chico que sufre bullying no es culpable. Nos ha costado porque todavía cuando yo empecé a hablar de esto en España se decía que los niños que sufrían acoso escolar algo habrían hecho. O ¿Eh? es pues que eran demasiado gorditos o flaquitos o altitos o bajitos o siempre eran hijos de, de la víctima. ¿eh? Hijos de puta. Claro, entonces esa es que revictimización todavía se incurre mucho, pero... Hemos avanzado tanto que ya sabemos que las víctimas son inocentes, pero ahora qué? ¿Cómo reorganizamos nuestro orden social creado sobre el sacrificio de chivos expiatorios inocentes? Esa es la pregunta del millón. Y claro, como nos hemos quedado sin el juguetito sacrificial, hemos llegado al final, al momento donde la revelación final nos devuelve a la realidad y es... ¿Cuál es la alternativa? Pues es, o hay una transformación universal, que yo veo todavía humanamente muy lejos, o lo que viene es un maelstrom violento, una guerra final de todos contra todos, que es lo que relata relatan los libros religiosos como el apocalipsis. Joven, a mí, Iñaki, ahora debo decirlo. Cuando has empezado a hablar de, René, de René Girard, me has llevado diez años al pasado a mis clases de teoría del derecho con, con un profesor extraordinario, que además algún día yo creo que vendrá por aquí, que es José María Caravante. Y él siempre hablaba de René Girard cuando hablábamos de teoría del derecho y esto del chivo expiatorio y tal. Me acabas de quitar 10 años de vida, o sea que, que gracias por eso. Eh, sobre el tema este de, del chivo expiatorio y, y la canalización de esa violencia, ¿no? porque es una violencia humana, había una pregunta en Twitter que decía, claro, desde un punto de vista de psicología evolutiva, eh, la psicopatía tiene que tener algún encaje. Es decir, si hemos evolucionado y la psicopatía se ha conservado, voy a decir, a lo mejor es porque eso socialmente tiene un encaje desde un punto de vista evolutivo. Esto es una pregunta que hace una persona en Twitter. ¿eh? Yo no tengo una opinión sobre el tema, pero reconozco que me tienta a pensar que a lo mejor es un problema de que la sociedad no es capaz de canalizar o de integrar a esas personas. Curiosamente hablando de psicópatas integrados, pero hablo de integrarlos y que cumplan un rol social no nocivo. No sé si más o menos se me entiende y si puedes estar de acuerdo con esto que digo. Empiezo por el final de tu consideración. La pregunta del millón es qué hacemos con ellos. Porque hasta donde sabemos, no hay nada que hacer con ellos. Y aunque los metas en la cárcel, si es que han hecho crímenes violentos, penalmente reprochables, tarde o temprano salen. Y siguen siendo psicópatas. Y van a hacer lo mismo, o peor. Porque además para muchos la cárcel es una gran escuela, donde unos enseñan a otros lo que no sabían antes. ¿eh? Y consiguen pero... Los contactos, ¿no? Los contactos que les faltaba, además. Bueno, que no sé, sí. si en el caso de psicópatas es fácil que se, se alineen varios psicópatas para actuar, eso ya no lo sé, pero... Sí, podemos hablar eso también, el, el funcionamiento de los psicópatas como gang, como grupo organizado, ¿eh? que se organizan así, precisamente... Es una forma también de entrar, penetrar en las organizaciones y dominarlas. Es un modo que yo he descrito en varios de mis libros. Sobre todo el psicópata organizacional, que es dentro del psicópata integrado, un tipo de psicópata bueno, pues que medra y vive dentro de las organizaciones, por cierto. No solamente las empresas, sino también y sobre todo las organizaciones ideológicas. Partidos políticos, sindicatos, ONGs y organizaciones religiosas están dirigidas por grandes psicópatas y grandes grupos de psicópatas organizados como gangs, como clanes. Y da igual quién esté arriba, como el jefe supremo, directivo, mando, porque ese clan sigue gobernando, sigue dirigiendo, sigue manejándolo todo con independencia del que pueda venir por arriba. ¿eh? Vuelvo a la pregunta de, creo que era Javi, ¿verdad? Sobre qué hacemos con ellos y sobre todo sobre la pregunta socialmente y es que los psicópatas al no tener cura, al no tener solución, al no saber qué hacer con ellos, pues suponen un problema que no tenemos solución para ello. ¿eh? No solo lo digo yo, lo dicen todos los grandes investigadores internacionales con los que yo pues tengo contacto y hemos compartido seminarios y hemos compartido muchísimas horas de reflexiones en diferentes foros. Y claro, el otro problema es, en relación a la psicopatía, eh, pensar que algo bueno pudiera sacarse de los psicópatas. Hay algunos insensatos, porque hay que calificarlos así, elegantemente y con educación y hasta caridad. Insensatos son por lo menos los que creen que algo bueno puede sacarse de un psicópata. Por ejemplo, hay quien dice que un psicópata puede servir para cirujano porque, como no le tiembla el pulso, como no siente pena, como no le da resquemor, abrir, sajar, cortar, cercenar, pues eso puede ser. O lo mismo para profesiones duras, difíciles, arriesgadas, porque sabemos que a los psicópatas les encanta el riesgo porque la adrenalina o el chute digamos, de esas sustancias en sangre es lo más parecido a una emoción que jamás podrán conocer. Yo creo que esto no es así. Yo califico la psicopatía como una mutación, como cuando hay una mutación genética y no sirve para nada, a no ser que esa mutación, al cabo de muchísimo tiempo, pueda demostrar una funcionalidad que asegure la supervivencia especial de ese grupo con esa mutación ¿eh? y esa mutación en mi opinión es negativa es lesiva es destructiva para la especie humana por tanto yo hablo de serie B humanidad serie B o humanidad asterisco o ser humano cara B porque es que no es exactamente esto, 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 esto es un ser humano es, esto es interesante aquí porque yo no no estoy de acuerdo y además no es sustentable ningún hasta donde llega mi conocimiento ninguna investigación sería el decir que algo bueno pueden haber venido a hacer los psicópatas a este mundo porque lamentablemente por mucho bueno por ciertas pequeñas si queréis eh, mini o micro habilidades o micro destrezas que puedan ser aprovechables de ellos hay infinidad de efectos secundarios destructivos devastadores que no no se pueden asumir como como males necesarios para sacar algo bueno ahí está el problema es qué hacemos con ellos y sobre todo ¿Qué hacemos en una sociedad que, como veremos después, si hay tiempo, pues está poco a poco, paulatinamente, deslizándose hacia condiciones que favorecen una psicopatización masiva de cada vez más número de personas? Esto es para mí lo más preocupante de todo. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho eh, desde el punto de vista evolutivo. Claro, a veces cuando hablamos de evolución, se tiende a pensar como una especie de evolución teleológica o como que está marcada siempre en una mejor dirección y como que toda la especie evoluciona, pero claro, también se puede pensar que en realidad puede haber de repente cambios evolutivos que son parasitarios para el resto de la población anterior. Es decir, uno que adquiere una ventaja, que medra muy bien en esa población, pero que en realidad la está fagocitando, está, se está aprovechando de ella, ¿no? Sí. Y, y que medrará, pero que precisamente como una especie de virus dentro de esa población y no es que toda la población mejore o se humanice más o sea un, un humano mejor, Sino que precisamente esos se pueden aprovechar de los anteriores. ¿no? no sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Y aquí hay una pregunta de fondo. Yo he investigado muchísimo el tema de la confianza y la cooperación. Es un tema que me fascinó desde hace muchos, muchos años, desde mi primera etapa como investigador. Y tengo escritas algunas cosas sobre los elementos que crean confianza. Pero por resumiros, hay una característica nuclear que nos ha hecho avanzar como especie humana, si queréis creer en la teoría de la evolución clásica, o aunque no la queráis creer, sino que hay muchas variaciones, la teoría del equilibrio puntuado, hay muchísimas posibilidades alternativas que no son solamente la vieja teoría darwiniana, que en muchas cosas está ya, por supuesto, cuestionada en muchos lugares. Y es el hecho de que lo que nos ha hecho especialmente aptos como especie no son nuestras capacidades individualistas, egoístas, oportunistas, como a veces se pretende plantear, por ejemplo, desde el entorno que los liberales o neoliberales quieren proponer, ¿no? la mano invisible del mercado y esas cosas, sino que lo que nos ha hecho dar un avance formidable son nuestras capacidades cooperativas, de hacer cosas juntos, de confiar unos en otros. De aprovechar el momento en el que uno está fuerte para sostener al que está débil y viceversa, cuando el débil está fuerte, se la devuelve en reciprocidad justa. Es decir, nuestra ley fundamental social es la reciprocidad. Y esa reciprocidad o es positiva y nos dirige sobre cosas cada vez mejores. La reciprocidad positiva es: te quiero, pues yo más, pues yo más a ti, pues anda que yo más ese escalamiento positivo hacia arriba, que se puede percibir, por ejemplo, en el enamoramiento romántico y en otras cosas que también tendríamos que hablar algo de ello, pero que tiene que ver con, con el tema de refilón de la psicopatía por el tema del amor cero. Esa reciprocidad positiva es la ley que marca una sinergia, la ganancia de economías de escala, la ganancia de riqueza como tribu, como nación, como sociedad. Son nuestras capacidades de confiar unos en otros las que nos han llevado lejos. No el egoísmo, no el oportunismo, no el comportamiento psicopático extendido. Si los psicópatas hubieran sido adaptativos hace miles y miles de años, la sociedad humana habría desaparecido. Porque el psicópata no considera al otro, digamos, como un, como un próximo, como un semejante, como otro igual. Los psicópatas nos consideran como objetos. Como un libro, como una mesa, como unas gafas, como un botellín de cerveza, son objetos, somos objetos de los que se sirven y cuando ya no les sirven más los tiran. No hay reciprocidad y por tanto nunca con los psicópatas no hay verdadera relación humana. Esto, si alguno de vosotros ha tenido relación con un psicópata, y me consta que seguro que sí, porque en vuestra vida vais a tener un grupo importante de entre esas en torno a 3.000 personas que conocéis, a las que le podéis poner nombre o cara, o habéis interaccionado de un modo significativo, hay un buen número que son psicópatas, ¿eh? aunque no lo lleven escrito en la frente. El tema es que con esa relación vais a ver que no hay reciprocidad, no existe la alteridad, no existe la consideración del otro como otro, igual que yo, y por eso es el gran peligro. Una, una vez que te conviertes en una cosa pues las cosas se llevan, se traen, se usan y se tiran. Y cuando no se sirve más uno de ellas, se queman, se tiran a la basura, que es lo que hacen los psicópatas en las relaciones personales. Ha puesto un comentario, perdona Javi, muy interesante, afirmacionista, eh, es que va un poco en esta línea, que dice, a un ser humano normal no le entra en la cabeza que alguien sin alma haga daño a los demás, y al psicópata no le entra en la cabeza que los demás no se comporten como él. Yo creo que es bastante interesante y un poco en la línea de lo que acabas de comentar, ¿no? Pero es más preocupante al revés, que a un ser humano normal no le cabe en la cabeza, y este es el problema de las víctimas de los psicópatas, que un ser humano que está delante de él, que tiene ojos, nariz, boca, orejas, es un ser humano igual en aspecto físico, carezca de eso nuclear y esencial que es para la especie humana la empatía, la conciencia moral. Es decir, todo aquello que nos hace genuinamente especie humana. Y este es el problema. Pensar erróneamente que estás ante un ser humano igual que tú cuando estás ante un psicópata y que tu buen comportamiento, tu buen hacer, tu sensibilidad, tu sinergia, tu afectividad le va a arrastrar a una reciprocidad positiva de la cual es completamente incapaz. Ese es el problema. Yo ahora mí. ahora si me permitís, antes me sentía un poco psicópata y ahora me siento un bobo del culo. Porque porque es verdad. Yo estoy en ese punto de, joder, no me entra en la cabeza. Sé que existe leches, pero claro, cuando habéis dado las cifras y dice y ahora ha dicho el doctor seguro que habéis conocido a alguno, claro, yo estaba repasando y decía, joder, a lo mejor este cabrón sí tal, pero es que no me, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que con toda esa gente que seguro que me habré cruzado que pueda tener estos rasgos y que no, no pueda tener, o sea, tenga ese cero del listón moral y que su única motivación sea él mismo y sea el daño consciente, incluso, pues estamos, estamos viendo que es un daño consciente. Entonces, ahora me siento un poco bobo el culo porque no me sale ninguno de los que... A mí dicen... me estaba pasando un poco como pirata, pero yo me estaba asustando. Estaba diciendo, a ver si el psicópata soy yo, que no me sale claro, el Claro, no. Y, y, <laughs> y a lo mejor somos nosotros, es que no sé, yo estoy flipando, ¿eh? La verdad que yo tampoco tengo sensación de haber conocido así psicópatas del libro. Javi luego me escribe que clarísimamente. Creo que se ha colgado. Ah, no, estaba ahí. Es que, Javi, cuando no lo ahí, tenéis, lo, lo que pasa es que lo tenéis delante de la nariz, pero no lo veis. Porque no lo vemos. que yo sepa quiénes han hecho ese reportaje que cuelga en vuestra web sobre el 11M. Bueno, sí, sí, eso sí, pero. Sí. hay algunos aquí, no? Bueno, vale, sí, sí. Pero, pero, pero alguien me puede es... explicar? alguien me puede explicar sí, sí. lo que ha pasado ahí, si no hay recurso a algo parecido a lo que estamos contando, a un nivel no puntual de aquí o allí, sino a un nivel bastante... Sí, es masivo. Técnico, no, sí. Sí, pero y yo no, no, tenía... no. porque muchos de los que han participado en esos hechos ya fueran psicópatas. lo preocupante es que muchos de los que han participado se han convertido en con ocasión de esa transformación está descrita y esto que es muy grave y esto es la preocupación mayor que debe que un ser humano debe tener es primero no ser víctima de un psicópata claro que sí y si no los identificas pirata pues es que los tienes encima obviamente porque existir existen pero la segunda preocupación es la posibilidad a través de esa moral teleológica el fin que justifica a los medios esto es tan grave que si la sociedad lo conociera, no se puede más que ocultar, no se puede más que no revelar. Eso es un ejemplo de moral teleológica. Y cuando eso empapa la norma moral, la conciencia moral de un ser humano normal, no del primer día, no del segundo día, no del tercer día, va a producir un cambio, una transmutación a alguien que ya no es el de antes y que la persona. Que sufre esa transformación no la identifica porque no se ha dado cuenta de que ha pasado al lado oscuro, pero algo internamente ha cristalizado, fosilizado, como lo queréis llamar, y no hay regresión, no hay reversión de esa condición hasta donde llega hoy nuestro conocimiento. Y esto a me es lo que. Abrir, abrir ese melón, igual un poco más adelante, porque Javi tenía una pregunta, pero. Sí, yo, la pregunta es, es rápida y además. La tenía de antes, pero viene bien al hilo con esto también. Ahora, Iñaki, cuando hablas del camino, ¿no? De, de la gente que se transforma en psicópata, pues a lo mejor porque se ve, voy a decir obligada, pero no es obligada, se ve en unas circunstancias de la vida donde coge ese camino y se va convirtiendo. Eso me escama menos, pero me escama mucho más y sé que además, como hemos hablado al principio, es parte de tu campo de estudio. Eh, por ejemplo, en el tema del bullying ¿no? escolar, o sea, el acoso escolar, pensar que hay niños... Niños, tío, esto es muy duro de decir, con estos rasgos. Es decir, un niño a lo mejor de 8, 10, 12 años que se le puede calificar como psicópata y sí me gustaría hablar un momentito sobre ello. Es decir, ¿has identificado eh, rasgos de este estilo o este, esta condición en niños pequeños? Por supuesto, pero no yo, sino que mucho antes que yo, esto ya yo la estudié en la facultad, cuando estudié la carrera no es algo nuevo. La existencia de psicópatas infantiles no es una novedad, ¿eh? que nadie se piense que es que hemos descubierto ahora esto, no. Eso ya se conoce desde antiguo y por tanto nada nuevo en eso. Y por eso sabemos que la condición denominada psicopatía, que no quiero decir que es un problema patológico, psicopatológico, porque no es un trastorno mental, insisto, ¿eh? es una condición, hace referencia a que una parte de ellos vienen así vienen al mundo así. Algo les falta o les sobra, no sabemos muy bien, yo diría que es más un problema de software que de hardware, pero vamos a dejarlo ahí porque no hay ahora mismo digamos un indicador, un marcador biológico que pueda diferenciar el cerebro de un psicópata del cerebro de un psicópata. Hasta la fecha no se ha encontrado. ¿Eh? Hay intentos, hay quienes proclaman hipótesis, claro, hipótesis cualquiera puede tener pero otra cosa es probar las cosas. El tema es que ¿Por qué me hace pensar que la psicopatía es un problema de software y no de hardware? Porque personas que no lo eran, por tanto, de las que no cabe pensar que tuvieran una alteración biológica funcional, sabemos que no lo eran y sabemos que lo terminaron siendo, adquirieron esa condición. No de un día para otro, sino por un progresivo proceso de aclimatación al mal. Y hay una serie de pasos, que no voy ahora a repetiros, el que tenga interés los puede encontrar en mis publicaciones, que van conduciendo a un proceso progresivo de anestesia moral para que un ser humano con conciencia, con sensibilidad, con empatía, con una norma reguladora interna que le lleva a tener sentimientos, remordimientos, como lo queréis llamar, termine sin tener nada de esto. Es decir, termine quedando completamente frío o fría toda esa área de funcionamiento. Ese proceso gradual consiste en poco a poco ir matando el nervio de la conciencia moral, ir anestesiando moralmente a la persona. Es el proceso de socialización en el mal, se llama así en psicología, que es ir acondicionando o aclimatando a una persona normal, con conciencia normal, a ir practicando en circunstancias... O de coacción, o de sugestión, o de obligación, lo que sea, irles aclimatando a practicar actos cada vez más crueles o perversos, con lo cual, por vía de la disonancia cognitiva, es otro término importante en psicología, ir haciendo que esos actos repugnan cada vez menos hasta el momento en que quedan completamente desensibilizada la conciencia moral y por tanto anulada. Una vez que queda esa conciencia anulada, no hay camino de regreso. Eso es lo que es preocupante. Y eso es algo que han conocido personas que entraron en la política y no eran todavía psicópatas. Entraron por idealismo, entraron por querer ayudar o entraron con motivaciones humanas, ambición, poder crecer, medrar, sí, ser poderosos, pero no eran psicópatas. ¿eh? Pero paulatinamente... Esa moral teleológica se ha ido imponiendo y con tal de mantenerse en el poder, este es el gran elemento psicopatizador, el poder, la ambición de poder. Y el tener y mantener el poder sea como sea, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, es lo que va psicopatizando a ese individuo, que termina por validar cualquier actuación con tal de obtener ese fin. Eso es un psicópata. Y esa conciencia moral, una vez anulada, no hay regreso de esa condición. Necesito, Iñaki, por favor, que me confirmes una cosa que llevo pensando desde este adormecimiento moral. Antes has hablado también de las redes sociales. Eh, no sé si has dicho narcisismo endémico o pandémico, ¿no? Las redes sociales. Epidémico, en por lo menos. Eh, ¿Cuánto de problema.? En, eh, eh, o sea. Yo me atrevo a, a confirmar después de hablar contigo que tenemos más psicópatas que antes. Entonces, necesito que me expliques cuánto problema ves en, eh, en estar constantemente juzgando a los demás. No solamente el hecho de que yo me exhiba Instagram, eh, busque estar por encima, busque que los demás vean lo bien que estoy, etcétera, sino esa necesidad de juzgar constantemente al que está enfrente. Siempre, oye, lo que hizo este, siempre lo que dijo este, siempre, o sea, esa importancia que le está dando, en mi opinión, la sociedad del siglo XXI a lo que hace el otro, perdiendo de vista constantemente que uno tiene suficiente consigo mismo y con tratar de escoger una conciencia moral, me encanta la expresión que estás utilizando de conciencia moral, creo que uno tiene suficiente consigo mismo con, con, con establecer su conciencia moral como para estar demasiado tiempo pensando en la conciencia moral de los demás sin, sin tener de ahí la pregunta que todos nos estamos haciendo de si somos unos jodidos psicópatas o no lo somos. ¿no? Es una cuestión muy interesante porque ¿qué es lo que hace esta epidemia de narcisismo? Por volver al concepto de narcisismo que me parece también muy importante y muy preocupante. ¿eh? Pensar en la psicopatía integrada pues es ya en sí mismo eso es un mundo pero... Sin llegar a psicópatas, un porcentaje también creciente de la población occidental, y a nivel mundial es igual, en todos los países que nos imitan, en lo peor, desgraciadamente, a los occidentales, crece esta forma de ser y de estar en el mundo que es característica de los narcisistas. ¿Qué es un narcisista? Es alguien que se mira en el espejo. ¿Os acordáis de la madrastra de Blancanieves? Espejo, espejito mágico, dime si hay alguna más bella que yo. ¿Eh? Básicamente esta es la posición del narcisista, careciendo de una constancia objetal interna, que no voy a explicaros lo que es término esotérico ni gromántico de psicoterapeutas, careciendo de un concepto, de un yo estable, de una autoestima sólida, robusta, de una seguridad interna, careciendo de eso, para confirmarse quién es porque no tiene un concepto estable del yo, del self, del sí mismo, necesita mirarse en el espejo de quién. ¿Cuál es el espejo, espejito mágico? El otro. ¿Cómo me confirmo yo si soy un super narcis que valgo, que sirvo? Eso que dice la publicidad, porque yo lo valgo. ¿eh? Típica publi narcisista, ¿no? Eh, a través de suscitar la mirada fascinada del otro, el aplauso del otro, la admiración del otro, el poner al otro con la lengua afuera. Es decir, suscitar en el otro un mensaje confirmatorio de que yo lo valgo. ¿Por qué lo necesita el narcisista? Porque en lo profundo no lo cree. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una epidemia formidable de falta de autoestima verdadera en los seres humanos. No estamos Alepa. hablando de un plus de autoestima esto no es una sociedad de Bilbao y no es que todos somos estupendos magnificamos somos la hostia no como dicen los de Bilbao no no es una epidemia de una sociedad falta carente de autoestima que necesita desesperadamente el otro la mirada del otro el espejo del otro para confirmarse quién es y este es el problema que está tan generalizada esta epidemia que mal de muchos Decía, claro. no, epidemia, mal de muchos epidemia, ¿verdad? Y estamos hablando de una epidemia tan masiva que nadie la ve, es como decir, bueno, pero es que, ¿por qué no voy a poner en Instagram mis fotos eh, exhibiendo un cuerpo estupendo, medio desnuda en la piscina, medio en pelotas en no sé qué sitio, haciendo no sé qué cosa con otro, con aquel. No, pero, ¿Por qué pero, pero tengo pero... que contar mi vida a todo el mundo a través de una red social, si subo, si bajo, si vengo, si voy. Nadie se pregunta qué hay detrás de eso. Y detrás de eso hay un ser humano pobre, limitado, que se siente miserable y que necesita, para saber quién es, que los demás le digan, tío, eres estupendo, eres magnífico, cuánto te admiramos, cuánto te envidiamos, cómo nos gusta tu vida, que es magnífica. Y ¿sabéis lo que hay debajo de todos esos seres humanos? Estos son revelaciones de un psicólogo clínico de mucho, mucho, mucho tiempo. Un ser humano que se oculta, que se esconde, que se sabe un fraude, que se cree miserable y seguramente lo será en muchas cosas y que no puede ponerse de frente a la realidad de que, claro, que hay otras más bellas que yo, como pregunta la madrastra al espejo. Claro que hay otros seres humanos mejores que yo. Claro que hay siempre quien me supere en capacidad, inteligencia, brillantez. Claro que sí. Y no pasa nada, no pasa nada. Ese es el problema, que sí pasa. Y que, como el narcisista o la narcisista no puede soportar esa verdad, necesita organizar toda su vida un despliegue de medios, de energías que hipotecan su vida, sus emociones y su tiempo en mostrar al mundo una vida maravillosa, estupenda, que no es más que rotundamente falsa. Antes de que haga ahí que la pregunta que quiere hacer, que yo le estoy viendo. Yo quiero mandar un mensaje a los que nos están viendo y supongo que el doctor estará de acuerdo. Estoy seguro que ahora hay cientos de personas que están que les estás jodiendo, Doc. Las estás jodiendo. Buena noticia. Pero esa. porque cuando tú cuando la herida pica es que está curando a lo mejor. Y ahora ya hay que darle. Solo eh, una. Sí, adelante, perdón. No, que solo un apunte. Es que eh, has dicho la típica publi. Has dicho en Instagram el cuerpazo que no tengo, has dicho en Instagram las vacaciones que no tengo, porque la foto que pongo te garantizo que no es las vacaciones que me pegué. Te, o sea, uno, no es la típica Publi. El jodido mundo está lanzándote constantemente esos, esos flashes de eh, para que es, vivas hacia afuera y te dejes vacío hacia adentro. Y cuando has dicho lo del cuerpazo, cuando has dicho lo de etcétera, yo, yo me pregunto... La necesidad, por ejemplo, de compartir las fotos de los niños en Instagram. La de que no tiene nada, ¿no? Yo tengo una hija monísima de ocho meses y le pongo y el chupete y a los otros, digo, pues, coño, quédatelos para ti, ¿no? Qué necesidad. Y creo que hay, un, que hay una mal de muchos pandemia, eh, creo que <laughs> hay un mal enorme, ¿no? De la gente que necesita hacia afuera y, y no creo que eso sea producto de la naturaleza humana. Estoy convencido de que algo nos ha roto en el siglo XXI porque no entiendo, y yo lo he sufrido, he sido adolescente, he tenido Twitter, Facebook, gracias a Dios ahora solamente tengo Twitter y solo lo tengo por terra ignota, ¿por qué? Porque me hace mal y no logro entender cómo la gente eh, puede o se siente mejor. De verdad, no ya el cuerpazo, el no sé qué. A tus niños, tío, escóndelos. Grábales y compártelos si quieres en el grupo de la familia, pero no en Instagram, joder. Ya, perdón. Antiguamente, no tan antiguamente, se hacían vídeos, fotografías, películas de los niños pues para tenerlos grabados cuando eran pequeños, para sacarlo en las fiestas familiares. Hoy en día se exhibe en pública al moneda toda la vida íntima de la familia, de los niños, el primer diente, el primer chupete, la primera historia, todo como si fuera la vida de un príncipe real, de una casa real europea, ¿eh? voy a decir algún país. Y eso obviamente manifiesta la pobreza, la limitación y la escasa entidad que tiene la persona que se ve necesitada de publicar su vida, incluso más íntima, en, lo, en las redes. Yo no soy un enemigo de las redes sociales. ¿eh? Eh, las utilizo. Las utilizo en lo que a mí me parece que son de mayor valor añadido para ayudar, que es lo que yo he venido a hacer a los que nadie ayuda. Pero esa utilización muestra y es paradigmática de seres humanos cada vez con más necesidad de algo que no van a encontrar donde lo están buscando. Porque el problema del narcisismo social de esta epidemia que decía, así que es que por más que el narcisista obtiene aplausos, likes, seguidores, fans Ay qué guapa estás, ay qué bonita estás, cómo te queremos, eres la mejor o eres el mejor. Eso no basta para calmar esa sed interna y por tanto cuanto más tiene peor está. Es un problema que se realimenta y por eso el narcisismo no tiene final feliz. El narcisista necesita cada vez una dosis suplementaria y está como en un circo de cinco pistas buscando el más difícil todavía cada vez y patar más. Eh, deslumbrar más, escandalizar si hace falta más, porque da igual el, mod, el modo en que llames la atención o el aplauso o el like, es irrelevante porque lo que se trata es de suscitar esa atención. Entonces, aquí es donde voy a hacerte la contradicción o la contra. No es la sociedad, o por lo menos no es solo la sociedad. Eso requiere una transformación interna y que, que es individual y es una elección. Salir del narcisismo es muy complicado y muy frecuentemente no se consigue. Y no se consigue sin ayuda terapéutica casi nunca. Es posible, pero no es probable. Pero salir de esa situación requiere morder el polvo, aceptar y abrazar una cantidad de realidades que son jodidas de aceptar, dolorosas, pobrezas, limitaciones, lo que los psicólogos llamamos zonas oscuras. Esa es la verdadera autoestima. La verdadera autoestima no es tirarte besitos mientras te miras a espejo convenciéndote que eres la más bella del jardín. Eso no es autoestima. Eso es narcisismo. Autoestima es abrazar tus pobrezas con amor racional, no porque sean maravillosas, sino porque es tu verdadero y único y último patrimonio. Y ciertamente tienes cosas bonitas, aptitudes, destrezas, habilidades, cosas estupendas, como todos los seres humanos. Pero amar y abrazar esas cosas no es costoso. Lo que es costoso es abrazar esa zona oscura. Y en ese abrazo está la creación. Y digo la palabra, la fabricación. Porque es una fabricación individual de autoestima. El ser humano viene al mundo y se le regala cuando todo va bien. Porque todo puede ir también muy mal y jodidamente mal en las familias disfuncionales. Pero cuando vienes al mundo, vienes precableado para recibir el amor incondicional de tus padres. Tus padres no te quieren porque eres bonito, porque haces todo bien, porque sacas buenas notas, porque no les das malas noches. Te quieren porque sí, porque es un hecho biológico, el apego materno-paterno sobre el que acaba de llegar es un hecho. Pero en la adolescencia ese amor que nos es prestado, regalado por los padres, transmuta. Y es la causa de que después, en la vida adulta, con ese recuerdo del amor incondicional, seamos capaces de hacer por nosotros mismos lo que otros hicieron o nos regalaron. Es una reciprocidad diferida en el tiempo. Lo que ellos hicieron con nosotros, nosotros lo hacemos como adultos con nosotros. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad? Que este proceso, por muchas razones que no me da tiempo a desgranar, está fallando. Familias disfuncionales, niños que son niños objeto en que son llevados, traídos, trasteados, sí, consentidos, pero no amados, que se sienten ser un estorbo, que sienten la sospecha bien fundada de que no les importan una mierda a sus padres, que están excesivamente dedicados o preocupados de otras cosas, de sus carreras, de sus aspectos físicos, de sus otras cosas, ¿verdad? En definitiva, esos niños llegan a la adolescencia sin una experiencia real de amor incondicional y se convierten en tributarios. En necesitados de compensar esa falta de lo que no tuvieron, en forma, bueno, pues de esa disfuncionalidad que tiene variadas formas y que no puedo entretenerme en describir, y compensar con lo que es el comportamiento de un narcisista, con el éxito, con el poder, con el dinero, con la apariencia física, con un cuerpo de anone, con unas magníficas apariencias que encubren una mentira profunda, que es lo que el narcisista no puede soportar que le digas. Y es que detrás de toda esa fachada no hay más que un pobre niño asustado, acojonado, porque no fue objeto de un amor incondicional y sospecha, este es el gran drama del narcisista, sospecha con buenas razones además, que no mereció el amor de sus padres y que algo malo hay en él o en ella. Y necesita decirse, convencerse de que sí de que si sí hay algo bueno, ¿cuáles son los indicadores de que hay algo bueno? El poder, el éxito, la fama, la notoriedad, la apariencia física, el gustar a los demás, el recibir el aplauso, el tener 100.000 seguidores en las redes sociales, etcétera. Eso tiene arreglo, Iñaki? Y ya paro... claro, que, claro que tiene arreglo, pero es improbable. Tiene un pésimo pronóstico porque para sobrevivir el narcisista o la narcisista Cuidado que decimos siempre el psicópata, da igual él o la. El narcisista, la narcisista, necesita vivir en la mentira y es como literalmente como si le quitas un flotador a un náufrago. Se sienten morir porque solamente viven de eso. Entonces, el proceso de reconstrucción o la vuelta del narcisismo es una verdadera metanoia palabra griega que es como cambiar de sentido en la carretera, como cuando vas en una dirección y te das cuenta que es que vas al revés y que tienes que tomar la primera salida para hacer un cambio de sentido al revés. Es exactamente eso. Y esto obviamente la mayor parte de los seres humanos no quieren, se resisten y algunos que comienzan esas terapias pues no las pueden soportar porque es demasiado duro. Si os parece como el tiempo va corriendo y... Antes de pasar a las preguntas, que ya justo cuando terminemos este, este punto pasamos a preguntas, pero Iñaki, a nosotros siempre nos gusta dejar un buen sabor de boca. Eh, y es una cosa que además ha preguntado mucha gente por el chat y creo que es importante además, porque todo esto que estamos contando, aparte de algo informativo, siempre queremos y queremos que sea algo formativo. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegemos la gente de a pie? De esos psicópatas que, como decías antes, seguro que nos hemos cruzado, a lo mejor los tenemos delante de las narices en muchos casos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo huimos directamente o existen algunos mecanismos para bloquear el, ese influjo, ese aura que desprenden? ¿Qué, qué podemos hacer? Los, los no hay, seres interés, humanos... eh. hay que intentar, para empezar, eludir los tres grandes errores que todo el mundo comete con los psicópatas el primer gran error con los psicópatas es tenerles miedo porque el miedo de la víctima realimenta el comportamiento depredador de la, del psicópata esto es importante que lo sepáis que lo sepa la audiencia eh, como funcionan de un modo distinto y alternativo de las personas normales cuando una persona está haciéndole daño a otra y ve que esta está sufriendo tiene miedo para se detiene en el psicópata es al revés el sufrimiento la angustia la destrucción de la víctima y el sufrimiento manifiesto y patente es una gasolina, un combustible para el psicópata. Por tanto, eh, nada de tenerles miedo. Segundo error, no confrontarles, pensar que el tiempo resolverá el problema, pensar que el tiempo mejorará la situación. A los psicópatas hay que hacerles frente. Cuando digo hacerles frente, no siempre es quedarse a esperar la destrucción definitiva pero hacer frente a la situación creada. ¿eh? Eh, muchas víctimas eh, piensan que están educados en este buenismo ambiental, creen que todo el mundo es bueno, que si se le da oportunidad a un ser humano, recapacitará, que si le muestras tus heridas abiertas, el psicópata va a sentir remordimientos, nada de eso. ¿eh? Por tanto, confrontación activa comprendiendo, entendiendo e informándose de todas las maneras posibles de cómo son y cómo operan estos personajes, porque son siniestros, están en todos los sitios y quizás el peor pronóstico es cuando eso toca en la familia o toca en la relación de pareja, que es, si queréis, la situación límite. Y el tercer error es odiarlos. Y voy a explicar por qué. Muchas personas creen que yo me dedico a esto porque tengo algo contra los psicópatas. No tengo nada contra los psicópatas. Lo he dicho muchas veces. Lo mismo que no tengo nada contra los virus, las bacterias, la lepra, la, los piojos, las sanguijuelas. Son animalitos del Señor que están entre nosotros y estos, pues también están entre nosotros, la verdad. Yo sí he elegido el camino de ayudar a aquellos que nadie ayuda, que son las víctimas de estos psicópatas. Y le digo porque son verdaderamente las víctimas más abandonadas del mundo. No hay víctimas comparables a las que han sido destruidas por personajes aparentemente encantadores, los amigos de todos los niños, estupendas y magníficas personas de cara a todo el mundo, excepto para sus víctimas. Por tanto, cuidado con esto. Pero claro, hay un mensaje muy equivocado en las redes y es que algo bueno puede venir de detestar, odiar, putear, joderle la vida al psicópata, es decir, entrar en una espiral de odio. Y esto es un error, no lo digo porque quiera salvar para nada la posición de los psicópatas, que es para mí insalvable y además hasta donde llega mi conocimiento irreversible, sino porque ese odio termina siendo un factor que alimenta, y esto es importante que todo el mundo lo entienda, alimenta el comportamiento del depredador. Lo he dicho antes, con el miedo, el miedo realimenta, pero el odio también. Y segundo, porque el miedo hace finalmente temer a la víctima, al depredador, y tampoco hacer frente. Y lo digo especialmente en este canal porque imagino, aunque no os llevo siguiendo mucho tiempo, que habiendo descubierto lo que habéis descubierto y lo que seguramente seguiréis descubriendo, pues a uno se le revuelven las tripas. Y uno está tentado de entrar en una espiral de fulminales o que algo los fulmine, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Y... Para, para no <laughs> llevar, para llevar mucho tiempo viéndonos, hasta el clavo. <laughs> mira, mira lo que dado. los estudios, no, eh. Yo imagino, no, no, personalmente no pude ver más que un, una primera parte de uno de vuestros fragmentos porque se me. No, no pude, la verdad es que no pude. Conozco muy bien este tema porque lo he estudiado personalmente, he seguido el trabajo de muchos investigadores, pero hay cosas que son... Yo os digo que no veo todas las películas, a veces me he salido de los cines, porque siendo psicólogo sé lo que te puede hacer daño, ¿verdad? Os digo este tema del odio porque vamos a vivir, estamos viviendo ya, pero vamos a vivir, aunque nadie lo crea, ya estamos en plena... Situación donde la revelación creciente de la verdad última de este tema, pero de todos los temas sociales, no olvidéis que los temas de 11M es más que una parte ínfima de lo que denominamos la matrix psicopática. ¿Eh? Y vosotros habéis dado con un puntito, un eslabón que muchos llevamos conociendo hace muchísimos años, décadas ya, pero que nuestras alertas... No producían ningún tipo de efecto social. Y nuestras advertencias, nuestros datos, nuestras investigaciones, pues quedaban para los expertos o directamente para las víctimas directas. Lo digo porque a medida que se vayan revelando las barbaridades y las bestialidades de lo que hemos vivido en estos tres últimos años, y os aseguro que todo saldrá, porque no hay nada oculto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a salir a la luz. ¿Vale? No os preocupéis que eso llegará, lo veremos nosotros o lo verán nuestros hijos o nuestros nietos o lo que sea, pero eso saldrá, ¿verdad? A medida que la verdad se vaya haciendo una luz pública de todo, el sentimiento dominante, obviamente, es el resentimiento y el odio. Y este sentimiento, no digo que no sea justificado, ¿eh? cuidado, a nadie, nunca nadie recibirá de mí un reproche por eso, pero el odio es un veneno. Que tú bebes para que le haga daño a otro. Resta tu eficacia en la respuesta, realimenta a los psicópatas que están detrás de esas actuaciones y le da un argumento definitivo al psicópata para presentar tu respuesta de retaliación como la causa de su agresión primera. Es decir, si no tenéis mucho cuidado en vuestra pedagogía social o en nuestra pedagogía social, Conseguimos que las víctimas, envueltas en un resentimiento legítimo, en un odio más que justificado y explicable, terminen dando argumentos a los perpetradores para colocarse en el rol de víctima, lo cual es por excelencia el golpe maestro de todo psicópata, colocarse como víctima de su propia víctima. ¿Por qué os digo esto? Porque... Parte de vuestra dedicación como investigadores, como periodistas, como bueno, personas libre pensadoras que habéis decidido hacer esto, está en revelar al mundo cosas que todavía no han sido reveladas y que irán poco a poco abriéndose. Pero hay una pedagogía social muy importante a hacer, y es no dar ni el más mínimo argumento al psicópata que está al otro lado para colocarte la responsabilidad de su depredación inicial muy importante. Esto es un consejo de activismo, no es un consejo melifluo del padre Piñuel que os lo da aquí porque hay que ser buenecitos y no hay que odiar. No estoy en ese registro, aunque vaya vestido de negro. Es un consejo directo para todo aquel que quiera enfrentarse definitivamente y eficazmente a la matrix psicopática. Y eso requiere una disciplina, una ascesis personal, un salir de una espiral de odio que si te dejas arrastrar por ella, le vas a dar el argumento que se utiliza contra los chivos expiatorios cuando estos se defienden de la violencia que se abate sobre ellos. Es decir, que el otro empezó, es decir, que su violencia, es decir, que se lo merece, es decir, que no es un chivo expiatorio, sino que lo que estamos es dándole un justo castigo a su puta maldad. Básicamente es lo que hablamos aquí tantas y tantas veces con niños, cabeza. Cabeza. No sé. Eh, y corazón yo, también, porque hay cabeza sí, y hay algo. corazón. Pero Bien, esto, pero... Pirata, esto que estoy diciendo, vuelvo a decir y subrayarlo, ¿eh? no es un consejo moral. No, no, es no operativo. Vale eso. Es, un es al operativo Es el mejor modo de combatirlos. Hay que desobedecer a los violentos cuando te ordenan que contestes a su violencia con violencia, porque les estás dando el argumento moral y por tanto les estás dando la victoria moral. Hay mucha crema ahí, ¿eh? Mucha, mucha crema. Y tanto. Javi. Vamos a... Vamos al lío si queréis, porque es que ya es que se, nos ha, es que se nos ha pasado esto volado. Son las 9 y cinco y este señor tendrá que cenar y luego tiene su directo en el, en el canal. Así que si os parece, pasamos con las preguntas de, del chat. Eso sí, hay un montón hoy. He visto veintitantas, hay una barbaridad. Eh, intenta, doctor, rápido. Eh, para pide. poder a ver si las podemos hacer todas. ponerme la primera, por favor, que es para mí. Eh, antes, de, antes de la primera. Antes de hacerla, me vais a perdonar que haga un comentario pequeño y que sirva de, eh, así espero que te lo tomes, doctor, como un halago enorme. Yo siempre he pensado que la mejor terapia para la cabeza es un azadón y una era. Y hasta allí. Y dale. <laughs> Llevo un tiempo que ya me voy dando cuenta que la cabeza es un tema un poco más complicado y que y, y, y estas charlas como las de hoy me lo confirman. O sea... Hay que darle una oportunidad a todos estos, eh, todos estos que son como yo muy trogloditas, da, de, darle una oportunidad a toda esta gente que lleva tanto tiempo estudiando la cabeza. ¿no? Y vamos ya con la pregunta, dice, eh, ¿qué diferencia hay entre un psicópata y un sociópata? ¿Qué opinas sobre la gente que dice que la psicología es un cuento, como lo que decía yo antes, y qué parte de verdad hay? Bueno, de la segunda parte no opino porque es como la gente que dice que la química es un cuento, que la aerodinámica es un cuento, pero pues te puedes subir un avión gracias a que eso existe. Digamos que la sociopatía es una forma de denominar a personas que com cometen actuaciones negativas, diríamos antisociales, es la palabra. Por eso se llama trastorno antisocial o sociopatía. Todo aquello que sale de la norma social sería un comportamiento sociopático. Pero para hacer el mal, como os he dicho, no se requiere una condición interna estable. El problema es que la psicopatía sí la tiene. Por tanto, lo que nos sirve para definir a un psicópata son actuaciones externas, pero que reportan una entidad interna estable, una condición que es diferente y muy diferente a la de la normalidad. Por tanto, no estamos hablando de un trastorno mental pero no estamos hablando de una persona normal, sería algo así como una condición, yo lo que lo denomino es una serie humana B o asterisco, algo distinto que por alguna razón carece de la conciencia moral, de las emociones básicas, de la empatía básica, son incapaces de reciprocidad, disfrutan haciendo el mal, no tienen remordimientos, no experimentan temor, angustia, ansiedad, esto es lo que los define. Y sociópata puede ser cualquiera, pues eso, alguien que... Eh, mienta, que no pague sus impuestos, que tenga sus eh, hijos abandonados, que pegue a su mujer a su... en definitiva son comportamientos externos pero que no siempre ni mucho menos tienen esa condición estable interna vamos con la siguiente Ted Bundy era un psicópata pues no sé quién es así es que no me lo puedo bancar Listo, yo voy a leer primero un comentario eh, antes de hacer la pregunta que, que tengo. Es un comentario de Caminos, pero lo quiero leer porque hay varios que van en la misma línea, Iñaki, y, y quería dejar constancia de esto en el directo. Caminos dice: Buenas tardes, Ignotos. Este Señor nos salvó de perder muchos años de vida. Poniendo a Cristo siempre por delante y a gran distancia, casi podría decir que gracias a Piñuel me salvé. Gracias. Y esto mismo que comenta Caminos, quiero decirte Iñaki que en el chat durante toda la tarde se ha repetido varias veces, mucha gente agradeciéndote que por tus vídeos, por tu divulgación, por tus libros han identificado esos comportamientos tóxicos y se han salvado de ellos. Solamente quería leerlo para que, bueno, para hacerle justicia a, al doctor, para que la gente sepa también la labor que está haciendo y se anime también a seguirle el que no lo haga ya. Dicho esto, voy a leer una pregunta Además, quiero agradecer a César B., que nos ha hecho una donación de 100 coronas suecas, bastante original, y nos dice, gracias por su tiempo, doctor Piñuel, ámbito familiar, hijos adultos o nietos en contacto con padres o abuelos psicópatas. Buena idea, mala idea, terapia para hijos de madres o padres psicópatas. Muy complicado, porque no hemos tocado tantas cosas que se podían tocar. El ámbito de la psicopatía también está en la familia, y hay un libro de los míos, está aquí detrás, Familia Cero que habla de los psicópatas en las relaciones familiares. Cuando tienes un hijo psicópata, un padre psicópata, una madre psicópata es un problema porque el vínculo biológico está ahí. Y la recomendación general con los psicópatas es lo antes posible hacer contacto cero con ellos, porque como no hay cambio a la vista ni posibilidad de terapia, el futuro con un psicópata es repetir siempre tu pasado con él. Si estás emparejado con una psicópata o con un psicópata, no te detengas, sal corriendo. Contacto cero cuanto antes. Pero cuando estamos ante un hijo, un hermano, un familiar, ese divorcio o ese contacto cero es mucho más problemático. Y sobre todo cuando hay niños pequeños, hay muchas víctimas que se dan cuenta después de unos años que se habían emparejado con un psicópata, es el tema del amor cero, y por fin ponen tierra por medio, y claro, el problema son los hijos en común. ¿Qué hacer para contrarrestar esto? Hay muy poco que hacer porque el progenitor psicópata, madre o padre, tiene unas capacidades especiales de manipular, seducir, encantar, que van a aplicar formidablemente sobre unos hijos que tienen ya de por sí el sistema de apego, es decir, vienen precableados para apegarse cueste lo que cueste a esos padres. Y por eso es una cuestión que no es fácil. Y muchas veces habrá que esperar a la vida adulta para que esos hijos caigan en la cuenta que ese papá o esa mamá era un o una psicópata. Lamentablemente es así. Eh, nos hemos saltado. Vale, bueno, nos saltamos la coña, ¿no, Javi? La de hacer dos patronos para comprarle una torre. Venga, eh, Esperanza González Hortelano pregunta: Si existe esa trilogía de personalidades definidas hasta a nivel europeo, ¿por qué no son registrados a nivel judicial a la hora de denunciarlos, que los definan y juzguen por lo que son psicópatas? Bueno, porque afortunadamente nuestro derecho penal europeo, creo que algunos sois juristas, pues sigue siendo un derecho penal de acciones y no no existen todavía los delitos por el hecho de ser esto o aquello, sino por el hecho de cometer ilícitos, es decir, son las actuaciones, aunque vamos escurriéndonos cada vez más a un tipo de derecho penal o en general de derecho de presunta culpabilidad por encima de los hechos, lo cual a mí me preocupa mucho porque no es lo que estudiamos los que estudiamos algo de derecho. En definitiva, esa condición no puede ser causa de un reproche, a no ser que haya una violación, pero es que esa violación de comportamientos que son reprochables existe. El problema con los psicópatas es que es tan insidiosa, tan invisible, tan de guante blanco, que es muy complicado acreditar esa destrucción que ciertamente es real y existe. Y por tanto, las víctimas se encuentran judicialmente casi siempre inermes frente a esas situaciones, por más que las quieren acreditar, las quieren peritar, pero el sistema judicial todavía muy garantista en cuanto a buscar hechos y no presuntas culpabilidades por el hecho de ser esto o aquello, lo cual nos llevaría yo creo que a un ámbito muy peligroso. Yo desde luego no soy partidario de encarcelar a los psicópatas por el hecho de serlo sino de atender a sus comportamientos que ciertamente existen, son reales, pero nuclear el reproche jurídico en hechos externos, no en condiciones internas, a no ser que se manifiesten en hechos ilícitos externos. Al sistema judicial tan garantista habrá que dedicarle un día un programita. Decía, decía Mago, eh, hay un tipo de personas como las altamente sensibles. Eh, Preguntas si, si ellas pueden atraer a los psicópatas, si son un imán para los psicópatas. Bueno, las personas altamente sensibles es un constructo social que está por todos los sitios extendido y que en mi, mi opinión es bastante incorrecto, por no decir falso. La mayor parte de las que se creen o se denominan así altamente sensibles personas son personas altamente traumatizadas, que han vivido situaciones de abusos, de trauma encubierto, que no han identificado y que les han hipersensibilizado, por decirlo así, porque las víctimas con estrés postraumático, su sistema psíquico está como una persona que tuviera quemaduras de tercer grado por todo su cuerpo. Todo le afecta y terminan generalizando por asociación a muchos otros estímulos que desencadenan hiperreacciones. Esa alta sensibilidad no es nada positiva y hay que buscar una terapia o una ayuda para eludirla porque no es buena para la víctima. Pero sí que es verdad que los psicópatas buscan personas altamente vulnerables, porque la vulnerabilidad es un atractor para ellos. No porque les mole más o les ponga más la persona vulnerable, sino porque requiere para ellos menos trabajo. Uh -huh. Atacar a la oveja que va más eh, rezagada o que corre menos o que no tiene capacidad de defenderse es lo que hace el lobo primero, no porque odia a esa oveja, sino porque le es mucho más fácil y por pura economía de medios. Los psicópatas detectan a las personas altamente vulnerables, vulnerabilidad psicológica, pero también vulnerabilidad social, económica. Eh, el momento en que los psicópatas atacan, enganchan, seducen a sus víctimas, siempre es un momento en que la víctima está atravesando una situación de alta vulnerabilidad personal, laboral, social, familiar, económica, y que es aprovechada por el psicópata para enganchar y seducir atraer y por, su, por supuesto finalmente depredar. Por eso cuidado porque es verdad que la vulnerabilidad es un atractor y por eso muchas personas te cuentan aquello, doctor, es que este es mi tercer, mi cuarto psicópata. No es raro, no es extraño y no es que sean víctimas que fabulan, es que el daño psicológico, el daño postraumático que ha generado el primer depredador atrae al segundo mucho más rápidamente porque es un factor especial de atracción. Siguiente. Eh, según su experiencia como doctor, ¿qué paso es más difícil para un psicópata? ¿Reconocer la psicopatía o, o empezar a trabajar para resolver la psicopatía? Es que lamentablemente no hay resolución de la psicopatía. Ese es el problema. El paso al lado oscuro es un paso irreversible. De ahí que tiene la máxima importancia evitar ese paso, educar a la gente, explicarles cómo se puede ir anestesiando la conciencia moral. Y vivimos tiempos, hemos vivido tres años, donde se ha sometido a la población general a un experimento psicológico de hipnosis colectiva en el que muchas personas han ido entrando en posiciones que están ya muy cercanas a algo que es un comportamiento irreversible, la pérdida de la conciencia moral, de la reciprocidad, de cosas que son bien humanas como la compasión. No os quiero contar en el ámbito de las familias lo que se ha vivido. En fin, esas situaciones que no quiero entrar aquí en ellas porque además son problemáticas desde el punto de vista de la censura y que obviamente yo no voy a darle facilidades a esta. Pero pensar que esas actuaciones que hemos vivido son de diseño, no son casuales, son causales y tienen como origen un deliberado intento de ir psicopatizando también a la mayor parte de la población, porque una población dividida en esas situaciones límite que hemos vivido es una población mucho más vulnerable. Vale, pues la siguiente pregunta. Eh, ¿Hay psicópatas que hayan sido genios en ciencias o artes? Eh, y pregunta, bueno, eh, Javier Moreno Pérez, que dice que todos conocemos locos geniales. No sé si, si quieres por algún pero ejemplo. Sí pero, sí, pero vuelvo a decir, esta es la confusión, que el psicópata no es un loco. Vuelvo a repetir, el psicópata no es un trastornado mental, no es una psicopatología, eh, no es una persona, un trastorno de la personalidad, es una condición diferente que se puede tener de manera innata o se puede adquirir de manera sobrevenida, pero que una vez se tiene hasta lo que llegamos o hasta donde llega nuestro conocimiento, nada de lo que se ha intentado con ellos ha surtido efecto. Puede haber pero habido. Para para se... Y aquí, perdón, si te entiendo bien. ¿El psicópata es la persona postmoral? No, es la persona sin moral. Bueno, postmoral, ¿no? no, porque después de la moral no hay persona. Una persona que no tiene conciencia moral no es un ser humano. Lo que caracteriza a la especie humana, lo más profundo e intrínseco, es una conciencia moral que implica que cuando hacemos daño a los demás, sentimos daño, nos sentimos afectados. Cuando cometemos errores que afectan a otros, incluso sin quererlo, nos sentimos afectados. Cuando alguien nos da un regalo, nos sentimos obligados a devolverlo. Cuando alguien nos hace el bien, sentimos la necesidad de devolverle el bien. Esto, todo esto no funciona en el ámbito del psicópata y por tanto estamos hablando de una condición no una locura, no un enfermo mental, una condición distinta a la humanidad. No es la posthumanidad por mucho que quieran vendernos con el transhumanismo que la condición futura de la humanidad será una humanidad tan robótica tan integrada con los sistemas de inteligencia artificial que careceremos de conciencia moral y tomaremos las decisiones por un algoritmo. Todo bueno, eso es propaganda. Y, y casos, casos de genios o personas altamente productivas en ciencias o en artes, que digas, efectivamente, Mira, esto es una de las cosas que se sabe de los psicópatas es que tienen nula creatividad. Esto sí que es característico en los estudios que se han hecho de ellos. Entonces, Habría que ir viendo caso a caso qué conductas, porque el psicópata se define no por su apariencia externa, que es siempre encantadora, sino por comportamientos que son bien reales que manifiestan lo que tienen dentro. Pero una de las cosas que llama la atención es su escasa creatividad o nula creatividad, la incapacidad que tienen de reflexionar más allá de dos o tres grandes frases eruditas que generalmente copian y pegan de algún lado. Es decir, son... Seres que se apropian del trabajo, la creatividad de los demás. Y puede ser que algunos de los grandes, entre comillas, genios o descubridores sean, como yo me sospecho y me malicio, grandes copiadores o clonadores de lo de otros. Y por tanto, no hubo tal genialidad ni inspiración, sino mucha transpiración a la hora de aprovecharse y depredar a otros. Listo. La siguiente pregunta es de Carlos Florit. Es de sí o no, Iñaki. Es habitual que el psicópata integrado invente historias, no solo éxitos, relaciones, contactos, sino también problemas, enfermedades que van a por él, claro. sin finalidad, inventar por inventar. Sobre todo inventan una gran historia pasada de tribulaciones con la que quieren apiadar, hacerse las víctimas de sus víctimas y hacer lo que llamamos, es un término muy, muy típico en la investigación de psicópatas, el juego de la piedad, un pity play, un juego de la compasión por el cual quieren movilizar la emoción de la que va a ser su futura víctima a base de presentar un relato fantástico de enfermedades, tribulaciones, grandes historias que son completamente falsas. Vamos a hacer estas dos uh, siguientes un poco juntas y, y por favor te pedimos brevedad porque estamos sufriendo por ti porque te tenemos secuestrado ya mucho. Entonces decía el Talaverano que con todas estas ausencias de sentimientos, si pueden llegar a creer en Dios o pueden tener fe, y luego Chimo añadía que, habiendo hablado de René Girard, la secularización de la... se pregunta si la secularización de la sociedad es causa o consecuencia del aumento de estas psicopatías, y que qué relación tienen los psicópatas con la fe y si tienden a destruirla. Oh, ¿Y quieres que conteste sí o no? Pues anda, que son buenas preguntas. Brevedad, hemos pedido brevedad, brevedad, brevedad solo. A ver, la secularización de la sociedad, claro que tiene que ver, pero, a ver, es todo un, un fenómeno que es circular. La creciente mmm, dinamitación de los valores humanos, que está diseñada seguramente por élites, que yo llamo psicopáticas o matrix psicopática, como lo queréis llamar, hace que una gran parte de la población vaya perdiendo valores tradicionales, que en las familias se vivan situaciones límite, traumas, abusos físicos, sobre todo abusos psicológicos, que van generando problemas de vulnerabilidad. La alta vulnerabilidad genera una gran eh, posibilidad de que esos altamente vulnerables se conviertan en víctimas el día de mañana no porque les guste sufrir, sino porque, como he dicho, la vulnerabilidad es un atractor para los psicópatas. Entonces, habría mucho que decir sobre la secularización o no, la fe en Dios es compatible con la psicopatía. Obviamente, depende de esa idea o concepto de Dios, pero no es claro que un psicópata pueda esperar muy buenas cosas de sus comportamientos más allá en la otra vida. Y por tanto, no creo que sea a alguien que le interese mucho creer en las consecuencias irreversibles de sus actos en esta vida sobre la otra vida. Por tanto, más bien es improbable. O a veces, y esto es muy típico, porque el psicópata más peligroso del planeta es lo que yo denomino el psicópata neumático, el que utiliza la religión, la fe, la observancia religiosa o la espiritualidad para ocultarse detrás de una máscara de observancia o de religiosidad que es completamente falsa. Y digo que es el más peligroso porque es el más... Difícil de detectar y el que pasa más desapercibido detrás de esa máscara de bondad, observancia o espiritualidad. Vale, vamos a juntar otras dos. Eh, doctor, un psicópata podría variar, es decir, podría, por ejemplo, empatizar con alguna persona o situación para luego desconectar totalmente esa emoción con esa persona o con otras, y la junto con eh, preguntan al doctor si cree que su madre psicópata eh, puede amar a sus hijos. No, los psicópatas no aman a nadie, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus perros, ni a sus vecinos. Son incapaces de amar. Es la primera definición y la más antigua que se dio de los psicópatas, la incapacidad de amar, porque son incapaces de reciprocidad positiva. Lo mismo que son incapaces de recibir y de entender que esa recepción es una deuda de reciprocidad moral, porque carecen de esa conciencia moral. Por tanto, cuidado porque eh, simular sí son capaces de simular. Son actores de emociones que no tienen, que no experimentan, pero que es conveniente representar en ciertos momentos de la vida, como un padre emocionado, una madre dilecta, un hijo o un compañero o alguien que se emociona. Esa representación siempre tiene detrás una deliberada actuación teatral que busca un fin que nunca es... Ser espontáneo, ser original, manifestar una emoción. Si os fijáis un poco, los psicópatas no lloran, o si lloran, lloran lágrimas de cocodrilo, es decir, están simulando emociones que no tienen. Vale, una pregunta, eh, si la, la vuelta al clan sería una solución, o sea, si al tener comunidades más pequeñas, esto podría bueno, tradicionalmente, los psicópatas estaban en los clanes. ¿eh? existían psicópatas en las viejas sociedades tradicionales. el problema es que con la globalización y los medios tecnológicos, la actuación de un psicópata puede multiplicarse por mil sobre lo que antes era la actuación de un psicópata familiar patriarcal en su entorno inmediato, en ese clan. ¿eh? padre o madre psicópata que podría serlo, pero no haría más daño que en el más íntimo círculo familiar. El problema es que ahora nos vemos confrontados a que un psicópata puede depredar naciones enteras, pues como estamos viendo muy cercanamente aquí, ¿verdad? Vale, pues vamos a terminar, si os parece. Voy a leer un comentario de Lucía, que también ha hecho una donación de una moneda extraña, eh, 25, que nos dice que programó. Un mil gracias por traer al doctor Iñaki Piñuel. Gracias a ti, Lucía, como siempre, por estar. Y Iñaki, ya una última pregunta, que es lo que llamamos siempre la pregunta ignota, que es una que hacemos nosotros, para ser un poco gamberros. Ha salido ya antes, pero ¿es Pedro Sánchez un psicópata? No se puede decir de una persona que sea un psicópata sin una evaluación clínica exhaustiva y, aparte, que eso implicaría una serie de secuelas hasta legales en las que yo no me voy a meter, obviamente. Pero fijaos si, os, si queréis que os dé una regla, ¿Eh? Es la máxima evangélica que yo aplico siempre en los cursos para las víctimas, que es la frase: por sus obras los conoceréis. ¿Eh? La forma de reconocer un psicópata no es por la cara de malo o de bueno que tenga, más bien lo contrario. ¿eh? Si un psicópata no, lo es, seguramente sí. es porque es encantador, el amigo de todos los niños, y por tanto, pensad que para la, político está, para la política esto va muy bien, porque. Es lo que necesita alguien para ser votado una imagen pública que no hace falta que sea real. Entonces, hay que atender a los hechos y hay que hacerse ciego a las apariencias y sordo a las propagandas, porque los psicópatas son verdaderos artistas en el arte de propagandearse, de darse autobombo, de definirse o de crear lo que yo denomino armas de distracción masiva. Es sí. decir de lanzar columnas de humo, cortinas de humo que distorsionan las cosas, montar pollos, derivar la conversación por donde ellos quieren para eludir en otro punto la conversación que les compromete, y esto pues es patrimonio no de uno, sino de muchos políticos muy muy conocidos en nuestro país y en todos los países del mundo, porque yo me muevo prácticamente por todos los países de América. Y allá todo el mundo hace la misma pregunta que habéis hecho vosotros de su gobernante de turno. No es baladí. Es que, ¿dónde cabe encontrar a un psicópata en el mundo? Pues bien arriba. Porque a base de seducir, encantar a unos y eliminar y destruir a otros, terminan siendo los que están arriba en organizaciones sociales, políticas, sindicales, ONGs y también religiosas. Aviso para navegantes. Y yo añado, si es blanco, anda como un pato y hace cuá, cerrar esto antes de que nos enchilen. <laughs> yo digo siempre, en broma, pero igual lo has sacado de ¿eh? porque eso es algo, yo repito mucho en el canal, porque muchas víctimas te dicen, eh, mi psicópata tiene solamente 36 de los 38 rasgos que usted marca ahí. Bueno. Pues yo les digo, esta, la, la respuesta es algo parecida. Si tiene pico, si tiene plumas, si tiene patas y si hace cuacua, pues. Pero el que es tiene pico. plumas otro, ¿no? Bueno, tenemos que ir. <laughs> eh... Cierra esto, Javi, por Dios. Sí, digo, échanos, Javier. Échanos. Sí, voy a echaros. Dar las gracias también a Karina Alejandra por otra donación en una moneda sí. original: 2200 cleps. Eh, gracias, Karina. Por, por la ayuda. Y nada, los avisos parroquiales típicos. Sabéis que tenemos un Patreon en el que nos podéis echar una manilla con unos euros al mes. Aquí están todos los agradecimientos a la gente que colabora con nosotros. Tengo que quitar el banner, este siempre se me olvida, macho. Ahí. Muchas gracias a todos los que colaboran con nosotros y para el que quiera apuntarse, pues patreon.com barra terraignota. Y también para sacar unas perricas, tenemos nuestra tienda online donde se venden camisetas, sudaderas, chapas, chupas beisboleras y todo tipo de cositas personalizables. Patatas fritas, tabaco rubio. Lo de siempre, y ya sabéis, se puede uno jugar con los logos, editarlos, ponerlos a su gusto, etc. Este vídeo dura, ¿eh? Tienda.terraignota.es. Y por último, recordar que el doctor Iñaki Piñuel ahora tiene directo en su canal, a las 10 empieza, dejo aquí abajo en el banner su página web que es Inaki Pinuel, Iñaki Piñuel, las señas son enes, Iñaki Piñuel pero con puntocom y su canal de YouTube arroba doctor Iñaki Piñuel. Ahí ahora mismo a las 10 va a entrar en un directo y prácticamente crea contenido a diario, es decir, que los que estén interesados sabemos que hemos dejado un montón de preguntas fuera y pedimos disculpas, pero el tiempo es el que es. Y bueno. En los vídeos del doctor está casi todo contestado y, y día a día, como sigue creando contenido, pues puede tocar estos temas. Iñaki, millones de gracias, creo que ha sido una charla súper interesante. Se quedan muchísimas cosas en el tintero, así que como decimos siempre, algún día si quieres volver, pues esta es tu casa y, y que hemos estado muy a gusto. Muchísimas gracias. Estupendo, agradeceros vuestra labor de investigación, divulgación y que hayáis tenido el coraje y la valentía. De ser lo que yo denomino rompedores del trance colectivo. Me apunto. El mayor piropo que se le puede decir a alguien es, ya sabéis que el mundo se divide entre los mantenedores del trance colectivo y los rompedores del trance colectivo. Yo creo que vosotros sois rompedores del trance colectivo, es decir, pertenecéis a mi cofradía. Estamos en sí. la misma línea. Por eso te traemos, y por eso estamos que... aquí. <laughs> bueno, gracias. Gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Que vaya bien. Gracias. A la siguiente.